Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, bienvenidos. Hoy es 4 de octubre. ¿Qué tal? Arrancamos, arrancamos. Hoy es primavera para algunos, otoño o invierno, pero para nosotros primavera. Primavera porque Rocío ayer repartió, pero vamos, con las dos manos. Es que le venía así, iba repartiendo. Repartiendo, como siempre, con papeles, con documentación. Estamos en lo de siempre, nadie presenta nada, todo es lo que digan ellos y Rocío con papeles y presentación. Luego tengo que leer también una carta de Amador. Una carta que Amador supuestamente ahora de repente nos saca que escribió en el 2009. Sí, se la escribió a su sobrina, pero la carta no la tiene su sobrina, la tiene Amador. Luego la leemos porque es que no tiene desperdicio porque la carta la escribieron ayer o antes de ayer. Es que es evidente, es más que evidente que la carta la escribieron hace 2 días con los argumentos que utilizan últimamente. La carta está escrita hace 2 días, pero nos la quieren colar como que Amador se la mandó en el 2009 a su sobrina. ¿Pero qué le va a mandar Amador en el 2009 a la sobrina? Si en el 2009 Amador tenía que estar más contento que nada porque la sobrina le estaba resolviendo la papeleta de las naves y de todo eso. Pero bueno. Bueno, empezamos saludando, que ya me lío, estoy un poco eufórica por lo de ayer todavía, que ayer, vamos, lo gocé, lo disfruté anoche, vamos, anoche fue maravillosa. Venga, empezamos. Pues un saludito para Angelines de la Cruz, todo el mundo coincide, Rocío, muy bien anoche, contentos, hoy estamos contentos, ¿eh? Un día contentos. Vida siempre también, María José Palma, Bego Núñez, Lucy Arbolella, María Jiménez, Leo, María Delonge también, Antonia Muñoz Nieto, Juana González Moral y Zaskun también por aquí, Quijote Sancho. A ver, a ver, a ver, ¿quién más? Encarni. Bueno, Carni Arias, Esther Torralba, Rosaluz Perdigón, Adela también con nosotros por aquí. A ver, Isabel también, Arlen Faiber, Toñi Izquierdo, Elena Méndez, María Rico, Ki Predator, Loli Gil también, hola Loli guapa, Mary G, Machaleña, Alejandro, Cristina Pérez, madre mía, cuánta gente. Salomé Antón, hoy somos Iser de Oleaga, Nila M, María del Carmen Santos. Venga, venga, a ver quién más. Inma P también, a ver, Tere por aquí también, Alberto González, vale, Belana Torres también, Tere, Cotillita, hola Cotillita, guapa. Bueno, más o menos empezamos, ¿no? Ya estáis saludados. Hoy tengo otro programa para el stream, porque con este se me cuelga menos y como quiero poner, vamos a poner el vídeo de lo del debate de ayer. Pues con este se me cuelga menos. Entonces, si queréis, empezamos con el debate. Empezamos con el debate y ya luego vamos con la carta de Amador, porque es que la carta de Amador, la carta de Amador. La carta de Amador, pues como todo, trolas, trolas y más trolas. Esto es como cuando la gente se está ahogando y vas a rescatarle y te hunden a ti. Pues esto es igual, las brazadas estas de ahogado. Siguen, ellos siguen intentándolo, cada vez quedan peor, pero bueno, para los de la charca ya sabéis que todo esto les da gasolina, es la vida de los de la charca. Las negaciones, las tonterías que ponen un rótulo mal en el programa de ayer, que es que también los del programa, conociendo el percal, yo no sé cómo no miran todo con lupa, pero bueno. Errores y gilipolleces que cualquiera que las ve se da cuenta de que ha sido un error, pues de la rotulación o que han borrado esa parte, porque, pues no. Rosa Pepi se aprovecha como siempre. La otra vez se aprovechó de un rótulo mal puesto en Socialité y esta vez se aprovecha del rótulo mal puesto diciendo que, claro, que si había cobrado ella en el 2020 o en el 2021, lo de. Mira, Rosa Pepi, que sabemos que es un error de tipografía del documental. Que el recibo está completito y pone la fecha. No, no, no nos quieras vender la moto, Rosa Pepi, que ya tenemos el culito pelado y más con vosotros, que ya sabemos de qué vais todos. Mentiras, mentiras y más mentiras. Y tienen que seguir remando, tienen que seguir remando. No pueden plantarse y decir, pues mira, hemos mentido en casi todo, en casi todo. No lo pueden hacer, entonces, ¿qué hacen? Pues ellos siguen y siguen y siguen y siguen. Esto es así. Hola, Carlos Fabelo, guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Owen también por aquí, vale, Tere, Maggie, Alicia Barrios. Vale, muy bien. Eso, no os olvidéis de dejar los likes, todas esas cosas que a mí me ayudan. A mí me ayudan, a mí me estoy dando cuenta, se ve por aquí el aro, pero bueno. Da igual. Venga, pues entonces, ¿qué queréis? Empezamos. Rocío, guapísima, vestida de blanco, súper guapa. Si queréis, empezamos ya con lo del debate. Y ya vamos, venga, venga. Pues vamos a empezar con lo del debate. Lo vamos a poner así. Venga.
Empezamos, venga, pues empezamos con lo de... Un momentito. Con lo del debate. Hala, venga, vamos a empezar. Vale. Qué guapa, qué guapa. Es lo que yo digo siempre, Rocío, ya, vamos, es que se la suda todas las tonterías estas de los mediáticos, porque es que si no llega el momento que te la suda, pues estás en tu casa hundida. Ella ya ha llegado el momento que es que se la suda y hace bien. Es que son unos trileros, son unos inventores, unas mentiras. Rosa Pepi cobrando 2.000 euros por 4 cardados cochinos. O sea, 2.000 euros por 4 cardados. Y luego nos dice que es que el sacrificio que ha llevado ella de vida. Mira, vete al peo. Rosa, vete al peo. ¿Qué sacrificio de vida has llevado tú? Si por 4 cardados has cobrado 2.000 euros. 2.000 euros en el 2005 o en el 2004. Venga, hombre. ¿Qué sacrificio has vivido tú? Si habéis vivido a cuerpo de rey. Si Rocío Carrasco se podía haber rodeado de los mejores profesionales en todos ámbitos. El mejor representante, el mejor manager, la mejor peluquera del mundo. Y os ha tenido a vosotros por teneros recogidos. Y con lo que pagaba podía haber pagado a los mejores de la época. Vamos, podía haber estado rodeado de la creme de la creme. Y os tenía a vosotros por teneros recogidos. Callaos la boca, desagradecidos. Sois unos desagradecidos y no tenéis vergüenza ni la habéis conocido. Qué gente más... Es que son gente mala y mala y mala y siguen negando y le ponen las verdades en la cara y siguen y siguen y siguen. Por favor, ¿cuándo vais a parar? Espero que el karma os llegue. Espero que el karma os llegue. Venga, empezamos. Bueno, empezamos, vale. Venga. Esperad un momentito. ¿Cuál era el, desde vuestra posición de vigilantes, cuál era el ambiente que había entre las familias? Bueno, el ambiente era un ambiente de preocupación, sobre todo cuando llegué yo allí, que fue a... Hola Silvia, Toñi, ¿qué tal? Sí, era Rupert, sí. No, yo creo que tampoco fingía. Sí, intentando ocultar el alcance de la enfermedad. Sí, era bueno. Pero era sí. Hola, María José, guapa. Sí, era así. Bueno, y en una sala anexa a Plató se encuentra uno de los testimonios de esta noche, Lorenzo Fotano, amigo íntimo de Rotada. Bueno, vamos a adelantar un poco. Del comportamiento de Ortega Cano. Bueno, yo hubo un momento cuando el famoso tan agustito que ahí sí que la vi a ella que decía mierda de la camisa. Hombre. Ahí sí que la vi avergonzada. Normal. Hubo más agustitos, hubo más momentos. Hombre. Tú la viste a ella. Hombre. Hubo más agustitos y a Rocío le entraba en pánico si este hombre empezaba a beber. De verdad. Y ya te digo que yo los momentos que viví con ellos no fueron malos momentos. A ver, María, dice que se escucha flojo. He subido un poquito. ¿Mejor ahora? A ver, decidme si se escucha mejor ahora. Lo he subido un poquito, ¿vale? A ver, María, si lo escucháis mejor ahora. Ya le he dado un poquitín más de voz. Ahora me diréis si se escucha mejor. Bueno, el morro que tiene... Dicen que si se vivieron más situaciones así. Era más que evidente. Y claro, y Rocío Jurado temía que Ortega Cano bebiese. Cualquiera que haya vivido al lado de un alcohólico o alguien con problemas de alcohol, tienes pánico a que beba porque sabes en lo que termina. El que él beba, sabes en lo que acaba, pues en bronca, en tal... Hombre, por favor, si se le veía a Rocío, se avergonzaba de los shows que liaba, más luego la que le esperaba en casa, claro, porque luego en casa, ¿qué? Pues te echa a ti toda la mierda, toda la culpa la tienes tú de todo lo que hace mal él, la tienes tú. Hombre, cualquiera que haya vivido al lado de una persona con problemas de alcohol lo sabe perfectamente, que es que ya tienes pánico a que se tome una cerveza siquiera. Venga, hombre. Todavía el buen marido. ¿Y el Matamoros? ¿No visteis que ayer no estaba tan venido arriba, eh? Ayer estaba ya más suavecito. Contra Rocío no te atreves, ¿no? Contra Rocío no puedes tú hacerte el gallito... ni hacerte el documentado porque no tienes un puñetero papel de nada. Y lo único que tienes es lo que te han contado de oídas. Ayer relajadito. Así. Relajadito frente a la reina. Así nos gusta, como debe ser. Porque no tienes ni un papel ni tienes nada.
tiene pues lo que yo tengo, porque me lo han contado, que me lo han dicho, que tal y cual. Enseña papeles, a ver si tienes lo que hay que tener de enseñar papeles, que te den papeles tú, tus informadores. Ayer estaba suavecito, suavecito, y Rocío callándole la bocaza, como siempre, como siempre. Venga, seguimos, seguimos. Hola Lupita, Mari Carmen también. El tema de la bebida, Rocío no lo llevaba. Y Lorenzo, el tema de la bebida era una preocupación que compartía Rocío. Yo también lo sé, María Jiménez también, por lo mismo. Bueno, yo también, María Jiménez, lo sé por lo mismo que tú, sí. Por eso, cuando hablas de la bebida, alguna noticia que dice que le contó Rocío el tequila, yo lo pongo un poquito en solfasar. Porque Rocío, de su intimidad, no hablaba. No hablaba. Vamos a ver un ejemplo ahora de todo esto que nos cuenta Loren, del comportamiento que tenía Rocío Jurado con Ortega Cano, de lo generosa que era con él y cómo se toma él, que su mujer le eche un capote y le evite que siga haciendo el ridículo. Atentos, atentos al vídeo. Mientras están juntos, además de llenar auditorios y plazas con sus respectivas profesiones, Rocío Jurado y Ortega Cano son habitualmente requeridos en actos sociales. Me cabe el honor de... Es que era una tras otra. Un pedo con otro. Hola, Talilo. Ortega Cano se sube al escenario del recinto Ferial de Estepona. Después de que Amador le coloque los papeles que tiene que leer, se dispone a dar el pregón. A dar la nota, más que dar el pregón. A dar la nota. Madre mía, qué vergüenza. Discurso largo y un tanto previsible quizá que hace que el público no preste la atención que Ortega cree merecer. Si a ustedes los canso, solamente les digo que los quiero mucho. Y si no los estoy cansando, por favor, pido un poquito de silencio. Madre mía. Entonces, aparece ella. ¡Ajá! ¡Toma! Está echando una mano a que ya es su marido, la más grande, antes sin esfuerzo que los asistentes se vengan arriba. La bandera blanca. ¡Qué voz! Madre mía, qué voz, por amor de Dios. Impresionante esa voz y la canción de Andalucía, por Dios. Se me ponen los pelos de punta, mira. Era el suyo y que le da el lugar que no ha sabido ganarse. Ha perdido esta competición en la que ella participa sin siquiera saberlo. Su ego parece muy herido. Hola, Gembor, guapa. Mira a doña Juana ahí con sus gafas. Mira, el trinker, mangando. Rocío Carrasco decide quedarse en casa cuidando de su marido y de su hija. La madre es una gata. Toma. Está siempre con la niña. Uy, no la madre es muy madre. Toma para todos. La madre es muy madre. Jodeos todos. Hola, Sara Yacar, guapa. Sí, doña Juana, doña Juana. Hombre. Yo siempre he vivido un ambiente de rivalidad absoluta. ¿Pero participaba tu madre en esa rivalidad? No, mi madre. Mi madre lo que hace. La rivalidad de él, que era un acomplejado. Hola, Pilar, guapa. Mi madre Ortega. José, hijo, pero si tú eres un torero grandísimo, si tú eres un maravilloso torero, si eres un artista, le decía ella. Pero al final él nunca lo llevó bien. A ver si así lo escucháis mejor. Él siempre se veía como ensombrecido por la figura de ella, por la figura profesional de ella, por el amor que le tenía la gente fuera, o sea, encima del escenario y abajo. A ver, un momentito. Un momentito, esperad un segundo, a ver. Ahora cuando he puesto el audio así más, no se escuchaba tampoco, no se escucha nada, que contadme. Sí, mejor cuando he pegado esto ahí, vale. Vale, venga, seguimos. He pegado el micro un poco más al ordenador, a ver si así. Instancias, el que hoy en día es un rey de Inglaterra, Carlos III, detestaba a Diana.
Vale, vale, mejor. Salvando las distancias, ¿no? Salvando las distancias, una cosa parecida, porque al final él era un torero que se debía también a su público y él no llegaba a aceptar el que ella lo eclipsara, pero eso ella no lo hacía de una manera claro. Ni consciente, ni muchísimo menos para quitarle su sitio, ni muchísimo menos para herirle en el ego, ni muchísimo menos para hacerle daño. Eso era una cosa que ella llevaba de per se en su naturaleza y era una mujer que acaparaba, entraba por un sitio y acaparaba todo lo que había de él. Esto ya es conjetura. Claro. Rocío, o a lo mejor no has vivido algunas. Si es que cuando eres un inseguro y un acomplejado, claro, no puedes tener a nadie más importante que tú al lado ni que resalte más que tú, porque si no, claro, tus complejos y tu complejo de inferioridad pues se ve ahí. ¡Ay, qué vergüenza de gente, de verdad! Una situación, pero por ejemplo, hemos visto lo que sucedió en Estepona, que está Ortega, está hablando, tiene que pedir por favor que la gente se calle, aparece tu madre, sí. El público, Rocío, guapa y tal. ¿Esa situación en algún momento al llegar a casa podía degenerar en bronca? Claro, a ver, yo es que te iba a decir, cuando de repente había algún tipo de problema, como tú le has preguntado a Lore, y ella veía, porque ahí yo creo que ahí él estaba medio, no estaba en su pleno auge, pero estaba medio. Entonces, en el momento en el que ella veía que se podía desarrollar una situación en el... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Medio auge qué quiere decir? Que no estaba bien del todo, pero no estaba mal. Sí, que estaba animado. Había bebido, pero no tanto. Eso es, sí. Que había bebido, pero sí, no tanto. Entonces, cuando ella veía que alguna de esas situaciones se iba a incrementar y encima se iba a incrementar un hecho con el otro, con el que el público no lo recibiera o con algo que a él le pudiera ocasionar alguna suspicacia en la figura de él o que él pensara que alguien lo había mirado mal, entonces ella se echaba a temblar porque ella sabía que al final lo que había era una discusión grande. Tenía que andar con pies de plomo una señora que es que era inmensa, o sea, como artista era inmensa, tenía que andar con pies de plomo para que el otro acomplejado no se sintiese inferior y no le montase la bulla y no se cabrease. Pero si él la conoció ya que era una grande de la música, ¿qué quería? ¿Que luego se quedase en su casa calladita ahí sin resaltar y él fuese la figura? De verdad, ¿en qué momento conoció la pobre de Rocío Jurado también a este elemento? ¿En qué momento? Madre mía, vaya tela. Rocío, entendiendo, y lo subrayo bien, entendiendo el alcoholismo como enfermedad, ¿tu madre te trasladó a ti en algún momento preocupación por lo que bebía Ortega? Mira, por José estaba preocupado todo el mundo. ¿Por este asunto? Sí, estaban preocupados su familia, sus hermanos. Estaba preocupada mi madre, estábamos preocupados nosotros, yo preocupada en el sentido de lo que a ella le pudiera acarrear o lo que a ella le preocupara. Eran situaciones, cuando yo digo en el documental que se daban situaciones que no debían de darse nunca, es que no debían de darse nunca y las situaciones podían saltar en un plis, por cualquier chorrada, por cualquier gilipollez, por cualquier historia, o sea, claro. No hacía falta. Que fuera algo... Cualquier cosa... Cualquier tontería puede ser detonante con una persona con problemas de alcohol. Cualquier cosa, que hables, que no hables, que mires, que no mires, que respires, todo puede acabar en una bronca. Lo sabemos, los que lo hemos vivido, lo sabemos. Tienes que andar, vamos, con ojo de todo, con miedo de todo, que hablo, que no hablo, que digo, que no digo. Hombre, por favor, que tuviese que andar esta mujer así. Cuando era la que pagaba todo, la que llevaba todo para adelante, la que mantenía un montón de gente, que tuviese que andar así, Rocío Jurado, qué triste, madre. Todavía dudan. Me pregunta Jorge Javier que si cree que Ortega Cano trató mal a su madre. Hombre, todavía habrá gente que tenga dudas, oye. Todavía... Ay, Dios. Cualquier tipo de celebración acudiría a ella con reparos. Bueno, ella acudía, lo que pasa que... Hola, Rocío Magenta, guapa. Eso él lo gestionaba mal, porque si ella se ponía a su lado
aquí lo que hace en este vídeo es echarle un cable. Claro. Él se lo tomaría como una ofensa una hacia él, como una afrenta. Pero ella lo que hace realmente es echarle un cable, no está haciendo otra cosa. Pues como en esa situación, pues a lo mejor ella se ponía y le decía, venga, José, vámonos ya, o intentaba, o de, por ejemplo, cuando se vio el otro pobrecilla. Día el vídeo de... del tan a gustito, hay un momento en el que ella se sale del escenario y le dice, papá, o sea, como diciendo, que no te expongas. Para de hacer el número, claro. A ver, atención, porque... Perdón, y además, lo que tú me has preguntado de la preocupación, tú date cuenta que esa preocupación en ella y en su familia es muchísimo mayor, porque era un señor que a la claro. siguiente tarde tenía que ponerse delante de un toro de 600 kilos. Claro. Y no estaba en condiciones para desarrollar ese trabajo. Y eso también era una cosa que a él lo volvía a frustrar, porque era la pescadilla que se iba mordiendo la cola. El gran profesional del toreo, el gran profesional del toreo que el día anterior se ponía de misterio hasta las pestañas y al día siguiente tenía que salir allá a la plaza y él, según él, era un profesional, un torero, vamos, estupendo y maravilloso, pues ya veis que no respetaba ni siquiera su trabajo. Estaba perdido, vamos, sin brújula, perdido... Y ni su trabajo lo respetaba, iba a respetar a Rocío ni a nadie, sino ni su trabajo, lo que para él se supone que era tan importante, tampoco lo respetaba. Le daba igual ir allí a torear después del día anterior haberse pillado una melopea, le daba lo mismo. Ay, ay, ay. Y luego quería parecerse a Jurado, que era una profesional, que estaba ahí, venga, venga, trabajando al pie del cañón, sin permitirse tonterías. Luego se quería igualar a ella. Ah, claro, claro. Venga, seguimos. A ver. Claro, es que ahora hemos abierto una brecha que da para 100.000 preguntas más, pero tenemos que avanzar. Pero Rocío va a estar aquí toda la noche, con lo cual... Para la enfermedad. A ver, las trolas de Rosa. De toros. Ellos, vamos a escucharles primero y luego responde Rocío Carlos. Esta gala no se hace para la enfermedad de Rocío. La lista. Estamos hablando de Rocío Jurado. Sí. No estamos hablando de la Toti. O sea, Rocío Jurado. La Toti. ¿No? Hola, Adriana. Eso es verdad. ¿Estamos locos? ¿Vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro maravilloso como puede tener alguien? Porque la Jurado sí lo tenía. Ay, un seguro maravilloso, claro. Un seguro maravilloso que te cubre todo lo que a ti se te ponga en el papo. Vamos, que tú te vas a Houston, te vas a donde a ti te dé la gana y todo te lo cubre el seguro. Oye, ya lo dije ayer, deben ser las pólizas Houston. Que sabe que Houston se pronuncia según ellos Houston. Las pólizas Houston, oye, que te cubre lo que a ti se te dé la gana en cualquier parte del mundo. Esas son las pólizas que tenía Rocío Jurado. Claro. Por eso luego tuvo que pagar su hija con lo de la herencia los gastos médicos de Houston, porque tenía una póliza que lo cubría todo. Mira, y muy bueno, os lo puedo asegurar. Sí. Negando la necesidad económica que lleva a realizar la gala, Rocío siempre vuelve a quedar en evidencia. Rosa es que ya miente por deporte. Yo creo que tenía que ser aquí donde tenía que hacer una cosa así como un poco especial con amigos para que me ayudaran a salir adelante en este momento, ¿no? Vamos, Key lo dice, para que me ayudaran a salir adelante en este momento, que no tenía Rocío cash para todo ese gasto que le suponía lo de Houston, por Dios, pero si tenía gente a su lado que estaba cobrando 2.000 euros por poner cuatro rulos, no le llegaba a la pobre, si es que no daba para mantener a tanta gente y pagar sus gastos médicos. ¿Cómo para poder pagar las facturas de Houston? De esa primera etapa, sí. ¿Cumplisteis el objetivo? Sí, cumplió. Rocío Jurado habla claro, Rocío Carrasco habla claro, pero Rosa Benito continúa negando la realidad. El otro día me dijo también, como que Amador era un fracasado. ¿Un fracasado? No, no. Ha trabajado con la Jurado. Sí, sí. Ahí están los espectáculos de Rocío Jurado, hechos por él, porque su hermana ha confiado en él. Una versión, la de ahora... Lo paro un momento. Es que no hay más que ver lo buen representante y lo bueno que era, que después de muerta su hermana no ha trabajado en nada, ni ha valido para nada, ni ha valido para representar ni a su propia hija. Esto de lo profesional que era, ¿eh? Sí. Contradice lo que ellos mismos han contado durante años. Mi padre se quedó anticuado. Sí, fue difícil. Fue mucho más difícil de lo que nosotros pensamos. Mira, la Chayo C. 3.000 pavos por cantar. Yo le dije que tenía que seguir trabajando. Tócate los pies. Trabajos. Y
que se ponían en contacto con él y nunca salía ese trabajo. Desde que yo no estoy con él, es verdad que he hecho pues trabajos que a lo mejor él quitó en su día. Mira que fue su propia hija la que le define como mal representante y amado, siguiendo la estrategia, como se victimiza y contradice a su sobrina. Pero mejor que eso, que lo he dicho todo, que lo he dicho todo, que todo el tiempo, todo el cabrón de la televisión. Sí, sí. Qué mentiroso. Madre mía. Qué mentiroso. De todo a Rocío Carrasco. El problema es que por primera vez lo dice Rocío Carrasco, Rosa. Esa es la historia. Ese es el problema. Eso es como... Claro, ese es el problema, claro. De algo que no tiene ni idea, que no lo ha vivido, dice el otro. Es una barbaridad. Eso es un dinero. Ahí no hay cariño ni hay nada. Ahí está, Amador. Has dado en el clavo. Lo tuyo exactamente es dinero. Ni cariño ni nada, vamos. Ni querías a tu hermana, ni querías a la sobrina, ni quieres a nadie. Desde luego que la has clavado, sí, sí, sí. Ahí no había cariño ni había de nada. Lo que había era la pasta, que es lo que os ha movido toda la vida, claro. Ay. Ahora pondré los audios, ¿vale? Un poquito adelanto hasta que empiece lo del documental y ya vamos con los audios. Vamos con el seguro médico, que a mí es un tema que me tiene... El seguro médico, Houston. Bueno, no, yo... A ver, yo... Ay, madre mía. Soy muy torpe para todo este tipo de situaciones de seguros y tal. Pero yo entiendo que no hay seguro en España que te cubra el tratamiento en Houston. Pero vamos, es de cajón, ¿no? Matamoros, que yo te acudo a mí por... Es muy difícil, tendría que ser una póliza especial con una cantidad. Claro, una póliza imaginaria. Yo creo que no, porque además el seguro te cubre aquí. Ya, entonces no va a justificarse que te vayas fuera. A ver, chicas, ¿no se oye de nuevo el vídeo? ¿No se me oye a mí? ¿Qué es lo que no se escucha? A ver, María, rico, guapi, dime, cariño. ¿No se me escucha a mí? ¿No se escucha bien el vídeo? Es que he probado hoy este streaming, que me da menos problemas que el otro, se me cuelga menos, pero ya no sé si es que escucháis fatal. Hola, Anónima, guapa, ¿qué tal? Raquel Avalorios, también por aquí, qué panda de mentirosos. Vamos. Si es que han hecho de la mentira una profesión. Eso sí, para eso sí que hay que reconocer que han tenido arte. Oye, han hecho de la mentira una forma de vivir. Eso sí, hay que reconocérselo. Oye, que para eso sí que han tenido arte. Sí. No se oye bien, es que ya no sé qué hacer. Todo bien, sí que se oye bien, no se oye. Al Yayo no se le oye. Vale, venga. Al Yayo es que como habla que parece que le hace falta un... Venga, a ver si lo pongo un poquito más fuerte, venga. Mira, ella... Vale, vamos, lo de Houston es importante, ¿eh? Lo de Houston, mira, es un sitio estrictamente privado, ¿sí?, que no hay seguro que te lo cubra. Y carísimo. Porque has traído papeles, ¿no? Sí. Mira, ella, pero quiero... ¿Con papeles? Diciendo que mi madre no tuvo seguro médico hasta... pues como un año o dos antes de diagnosticarle lo que se le diagnostica, ¿vale? Seguro médico privado. Efectivamente. Bueno, no se lo saca ni ella, se lo sacan. Me lo sacan a mí, se lo sacan a mis hijos y se lo sacan a ella. Cuando ella tiene ese seguro, a ella le diagnostican, entonces ese seguro a ella lo que le cubre es toda la enfermedad, claro, en España. Que se trata aquí en España, en el, claro, Hotel Monte Príncipe, pues con toda la operación. ¿Qué les cuesta? Hospital, ¿Les cuesta pillarlo? Todo lo que ella se hace, vamos, aquí en España. Social. No, bueno, era un seguro privado. Ella se le saca un seguro privado, te he dicho, 2 años antes de ella caer enferma. Si no, no se lo hubiesen realizado. Si le diagnostican cáncer, si no, no te hacen... Hola, Gisela. No tenido seguro privado nunca en la vida. 2 años antes, vale. Pues una persona le dice, Rocío, creo que deberías de hacerte esto, y se le saca. Cuando ella está aquí en Madrid, ese seguro a ella... Hola, super yayona. Le cubre hospital, le cubre operación, le cubre todo, estancia, todo, pruebas, todo. Cuando nosotros decidimos irnos a Houston, ese seguro no sirve para Houston. De la manera que se cree.
que... Un momento, porque está pasando algo. Algo pasa, ¿verdad? ¿Se oye mal ahora? Algo ha pasado aquí. Ay, de verdad. Un momentito. Esperad. Que algo ha pasado, que se oye mal. Y quiero quitar también a Justa de por aquí, que es muy pesada. Venga, Justa, vete a dar ahí la murga con los trinker. Anda, bonita. Soy muy pesadas. Venga, deja ya de dar la... Seguimos. Ya he quitado a Justa de aquí. La he mandado ahí con Ave Nocturna, que creo que está haciendo directo ahora. Venga, Justa, vete para allá. El pago de Houston. Rocío siempre se graba en el mes de noviembre. Se graba en el mes de noviembre y se emite en el mes de diciembre, ¿verdad? Desde el 2006. Del 2005. Sí. Muere en el 2006. Y en febrero del 2006, o sea, un mes o dos después de haber realizado la gala, Rocío Jurado paga 200... 200 en dólares, ¿no? Pero no sé si son euros. 200 dólares, 246.589,50. Que lo pagaba el seguro, menos mal. 246.589,50 céntimos. Señores, ¿se hizo la gala para pagar Houston o no se hizo la gala para pagar Houston? ¿Se hizo o no? Es casi la cantidad exacta que tú explicabas en el documental, que de los 500.000 recibidos, ella se queda con 200. Fraccionáis en dos partes y 250. O sea que es prácticamente. Entonces, adiós, Isabel, guapa. Señores, se hace la gala, a ver si queda claro ya de una vez. ¿Pero por qué Rosa miente de esa manera? Es que no lo sé. O sea, es que no sé por qué tiene la necesidad de ir a matacaballo e ir metiendo cada día más. Porque en Sálvame, años atrás, ella contaba lo carísimo que había sido Houston. Que lo había pagado yo. A ver, mira, Houston es como un expediente X. Houston, de repente, hay una información y se dice y se da por hecho y por veraz que Houston lo paga Ortega Cano. Luego esa información se amplía y es, yo vi hace muy poco tiempo, gente diciendo que tenía facturas Ortega de todo lo que había pagado de Houston y que había incluso tenido que haber vendido o haber hipotecado una parte de la hierbabuena para hacerse cargo de esos gastos. O sea, tenemos a Ortega que lo paga, Ortega que hipoteca, luego está Rosa diciendo en un Sálvame que lo he pagado yo con la venta de la casa. Ahí está. O sea, con la venta de la casa. Perdón, y yo, si no me equivoco, en un Sálvame Kiko, Rosa se llegaba a quejar de que Ortega Cano... Tal cual, en el 2012. A Rocío Jurado. En el 2012. Yo, cuando he pedido información de eso, se me ha dicho que parcialmente sí. Es posible que no fuera ese importe la totalidad del gasto de la primera... Pero yo creo que esa es la totalidad, pero ¿por qué me haces esa pregunta? Porque a mí se me ha hecho llegar muchas veces, sí. Yo hablo con total honestidad, parte. Que parte había pagado Ortega, sí, sí. Pero en más de una ocasión. Y no se ha venido nunca. No, Ortega pagó las copas que se tomaba allí en los bares de cerca del hospital. Eso a lo mejor lo pagó Ortega, claro, le pediría... a Rocío que abriese la carterita que tenía allí en el hospital para que le diese. Eso es lo único que pagaría Ortega. Lo demás lo pagó todo Rocío, hombre. No tengas tanto morro que no pagaban ni las pizzas cuando llegaban a casa. Que llamabas a Rocío para que las pagase. Vas a pagar tú lo de Houston, anda. Anda. Es verdad. Pero he llegado a... A ver. No, es verdad. Perdón, ¿alguien un momento cree realmente que si eso fuese cierto? Toma. A mí me va a doler en prenda decir... Este señor se hizo cargo de este dinero y este se hizo cargo de lo que... la posibilidad de que se hubiera pagado algo antes. ¿Que no? Momento. ¡Hala! ¡A callar! Me empezando fuerte la noche porque nos quedamos... Hoy no está tan respondón, ¿eh? Hoy no se sube ni se pone como se pone. Hoy calladito, ¿eh? Hoy esta tarde en Salva me dirá todo lo contrario, ¿eh? Ya sabéis, lo negará todo, le dará la vuelta a todo, pero ahí no tiene lo que hay que tener. Otro que no tiene lo que hay que tener. Para enfrentarse a doña Rocío. No lo tiene. Ay. Estamos ya con la cara de sorpresa de Kiko Matamoros que se la han colado. Se la han colado, sí. En algún momento en este asunto. Ahí están los papeles. Hoy está fuerte la noche, ya lo veis. Yo recuerdo que enseguida vemos el... Bueno, esperad, seguimos un poquito, que quiero ver otro zasquita. Ha pagado parte del tratamiento.
Bueno, y tú que eres amigo de él, o puedes tener acceso a él, ¿por qué no le dices que te demuestre lo que ¡los papeles, diciendo? ¡Los papeles! Vale. Bueno, pues entonces, mira, tienes dos encargos, Kiko. Lo haré, dice, sí, sí. Ortega Cano, que demuestre que ha pagado parte del tratamiento de Houston y que nos diga... ¡Ay, el cara a cara! Y que nos diga si va a venir a hacer el cara a cara o no con Rocío Carrasco. Por eso, vamos a ver. Porque emplazó a Rocío Carrasco con cara a cara y el señor no se ha presentado. Vale. Ni está ni se le espera. Ya, pero que yo no soy el representante de Ortega. No, que te digo que se lo traslade. Que se lo traslade. Sabes perfectamente. A sus representantes. Él no es el representante de Ortega, pero él es el que da los mensajes de Ortega. Que Ortega dice que un cara a cara. Que Ortega dice que pagó. Que Ortega... ¿No estás haciendo de vocero de Ortega, de portavoz de Ortega? Ay, ahora como te lo han desmentido y te has quedado con el culito al aire, ahora tú no eres portavoz de... No, ni representante. Anda, 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 anda. Anda, listo, listo. Eso está grabable. Sabes perfectamente que ese señor iba a hacer cara a cara y no ha pagado. Pero yo supongo que no ha pagado. Que lo dijo, tendría en su día mi Ortega me lo negó. Pero ¿Te lo negó en su día? Sí, sí, me lo negó. Luego, de hecho, María, yo quiero decir algo de Rosa, muy directa. Guapísima, Rocío, guapísima. Rosa Benito es una mala persona. Porque hay parte de lo que dijo este fin de semana, que me imagino que por consideración a Rocío Carrasco la dirección no lo emite, pero yo sí que lo voy a decir. Yo se lo voy a decir. Porque para mí lo más duro de lo que ha dicho Rosa, y que de alguna manera no sé si es que le ciega el odio, es decir, públicamente, yo sí tengo ovarios para dar de comer a mis hijos. Vuelve a hacer hincapié en la faceta de Rocío como madre. Como mala madre. Pero que ella dio de comer a sus hijos también gracias a la jurado. Sus hijos han comido gracias a la jurado. Si Rosa Benito se hubiese tenido que ganar la vida de peluquera, no había ganado, vamos, ni... vamos. Es que no sé, ni 80.000 pesetas al mes por hacer cuatro cardados y hacerle un pirri ahí a Rocío Jurado en la gala, que llevaba un pirri, que eso se lo hago yo, que no tengo ni puñetera idea de peluquería. Un pirri ahí pelado y mondado, eso llevaba. Eso valía, ¿no? 500 euros, porque claro, por cuatro, pues 500 euros cada uno, valía cada peinado. Anda y acuéstate. Si no fuese por la Jurado, habías pasado más hambre que un caracol en un espejo. Lista, lista. Y tu marido otro, que no valía para nada. Madre. Como mala madre. Una mujer que yo he visto defender a Rocío en momentos complicados, cuando prácticamente nadie lo hacía. ¿Lo escuchamos, María? Ay, pues me alegro, porque es que yo soy de pero las personas que hay que desenmascarar y no tapar la mierda que cada uno quiere sacar por la boca. Así que mira. Esto está muy bien, pero el problema es que ellos han tapado toda esa mierda durante 20 y pico años, que no se han parado a preguntar, no se han parado a mirar, no se han parado a nada. Todo lo que les venía de los mediáticos les venía de maravilla para llenar programas. Hombre, es que todo esto viene ¿de qué viene todo esto? Pues de que les han ido dando cancha en todos los sitios, sin debatir nada. O sea, sin rebatir nada, sin contrastar nada, les han dado voz en todos los sitios contando mentiras y mentiras. Es que el monstruo lo habéis creado vosotros, María Patiño. Claro, ahora muchos habéis visto la luz, pero ese monstruo lo habéis creado vosotros. Esta gente no hubiera tenido altavoz sin Telecinco. Bueno, sin Telecinco y sin Antena 3. No hubiesen tenido altavoz, se lo habéis dado vosotros. Vosotros habéis hecho de todas esas mentiras quedasen como verdades, sin contrastar, sin preguntar y sin nada de nada. Y muchos papeles sí que los teníais. Los podíais haber conseguido fácilmente. Llamando a Televisión Española, muchos papeles se podían haber conseguido. No lo habéis hecho porque no os ha dado la gana, porque opinía mejor el discurso de machaque Rocío Carrasco. Y no hay más, no hay más. Ahora Patiño ha visto la luz, pero sabemos que lo que ha pasado ha sido eso. Les han dado voz ellos. Si no, esta gente no habían hablado, ¿dónde iban a hablar? ¿En su casa? ¿En la puerta de su casa? Ay, ya sé. Qué guapa, Rocío. Guapa, guapa. Coño, no guapa. Nada de esto. O sea, lo tengo súper claro. La trilera de Venenito. Que son inciertas. Es como cuando dicen que Rocío, que si se venga, que si vomitó, que si. Que estaba ahí su familia, que estaba su hija. Si hubiera contado todo eso, vosotros pensáis que esa gala no se corta y se lleva a esa mujer a su casa. De verdad, ¿de qué estamos hablando? Me duele que se pueda permitir todo esto. Nosotros lo hemos tenido todo con ellos. Todo. Eso es verdad. Todo. La única verdad que ha dicho. Yo también lo he tenido todo con nosotros. No, 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 eso no. Yo trabajo muchísimo.
ella con vosotros ha tenido, pues, pues como el que tiene pulgas. El que tiene pulgas, que están ahí comiendo de él. Eso es lo que ha tenido Rocío con vosotros. Pulgas, sois parásitos. Os habéis aprovechado de ella y después no habéis sido ni siquiera agradecidos para honrar su memoria y callaros la puñetera boca y respetar a su hija. Eso es lo que sois, los que sois un parásito que se agarró ahí a un cuerpo y ya está. Eso es lo que habéis sido. Rocío para vosotros ha sido todo. Os ha dado de comer, os ha pagado pisos, os ha pagado coches, os ha pagado absolutamente todo. ¿Y vosotros qué habéis sido? Pues eso, parásitos, chupando sangre. Y en cuanto se ha ido la víctima para seguir chupando, os habéis querido chupar de la hija. Y como no os ha dejado, os habéis tirado como hacia ella como lobos. Eso es lo que sois vosotros. Rocío lo dio todo por vosotros. Vosotros no habéis dado una puñetera M. ¿Vosotros qué diste? ¿Que tú estabas cobrando 2.000 euros por cuatro peinados? Pues menudo favor le estabas haciendo a tu cuñada. Menudo favor le hacías a tu cuñada. Vaya tela. Vaya, menudo, menudo. Te digo una cosa. Trabajar con una frase es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Esto es lo que dije yo ayer. Dejó caer que trabajar con Rocío Jurado dentro del camerino era muy difícil, que ha puesto a Rocío Jurado como que en el camerino yo no sé las que montaba o lo que era, ya os lo dije ayer, ha dejado caer que Rocío Jurado en el camerino, pues se ve que se ponía como se ponía y tenían que estar ahí aguantándola, haberte ido, Pepi, lo tenías muy fácil, coges y le dices a tu cuñado, oye, mira, que yo esto no me interesa, me voy a ir a trabajar a una peluquería ahí en Madrid, en Torrelodones, no. Ahí chupando del bote, claro. ¿Dónde ibas a cobrar tú 2.000 euros por cuatro rulos? ¿Dónde, dónde? Y un pirri, aquí. ¿Crees que estás en un camerino, eh? Le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido de sus padres. Porque yo he tenido... No. ¿O varios? Tus hijos han vivido también de la jurado. De su madre, no de sus padres. No han vivido de la madre de esta persona. De la madre de Rocío Carrasco. De eso han vivido tus hijos. Han vivido tus hijos, han vivido tus sobrinos, ha vivido tú, ha vivido tu marido, habéis vivido todos de eso, de la madre de esta persona que estáis sentada. Y lo mínimo que deberíais hacer si fuera gente con un poquito de vergüenza, con un poquito, es ser agradecidos y callaos la boca y dejar de soltar mentiras. Eso, pero claro, ya es pedir demasiado. Para gente como vosotros eso es pedir demasiado. Un poco de agradecimiento nada más, un poquito. Sacar a mis hijos adelante. Y no quiero seguir porque no quiero robarte yo más tiempo. No, porque mira, estoy fuera de la triste de Emma, porque me conozco. Pero yo es que le respondería a ella y me diría, pero claro, serían unos titulares tan enormes que es lo que anda, ella anda. Está deseando. Trolas. Lo vamos a hacer. Trilera. Rocío. Y luego Paloma. Mira, al final esto lo que demuestra es que lo han hecho siempre. Exactamente. Y lo que demuestra es que lo siguen haciendo. Exactamente. Porque la excusa, cuando la primera parte del documental, era que ninguno de ellos sabía cómo yo estaba. ¿Vale? Hoy en día saben cómo he estado, cómo estoy, y lo sigue haciendo. Les da igual. Y sigue tirando por donde, por lo que calla, vendas. Me podría callar. Hacer en un momento dado. Aquí se ha estigmatizado y se han dado los dos estigmas de mala madre y mala hija. Claro. Que luego hablaré, ¿vale? Pero ahí se sigue demostrando. Hola, Juani. Se sigue creyendo que a mí eso, atacarme por ahí está. Va a hacer daño. Ahí está. Ya no, vida mía. Lo hacen para hacer daño. Ya no me hace daño. Hala. Ya podéis decir lo que queráis. Podéis decir lo que os dé la gana, que al final los que quedáis retratados de los pies a la cabeza sois vosotros. Dilo, reina, dilo, dilo. Porque vosotros lo bravo. Que queréis era verme. Eso. En casa, medicada, sí, hija, sí. En la cama metida, ¿verdad? Ala, jodeos. Callada. Eso queríais. Ya no hay eso. Mamá ya no se calla. Creo que te quedaste después de todo lo que estamos brava, haciendo. Brava, brava, brava. Creo que te quedaste corta. Llamándoles sí. A Limaña. Se quedó corta, es verdad, es verdad. Sí que se quedó corta. Era sí. Lo más pueril que se me venía a la cabeza. Porque yo, fíjate, Arlo, que estoy viendo, y yo que he viajado a África este verano, idiomas, querida, idiomas, sí. Yo creo que no son alimañas, son depredadores. Sí. Exactamente. Depredadores, pero sobre todo son malas personas. Yo calificativos, aparte que prefiero dejarlos al lado, me gustan mucho más los hechos. Espera, que están hablando con un matrimonio. Calificativos aparte, yo los dejo aparte, no quiero calificar a nadie, yo me gustan más los hechos y creo que aquí está más... Pero te digo una cosa, una persona también se califica por sus hechos. Sí, hombre. Claro, por claro. Eso, lo una persona lo buena sacar hechos. Es bondadosa. Claro. Sacar hechos. Pero que una persona buena es bondadosa. Evidentemente. ¿O no?
sí. Una persona que hace malas acciones es mala persona. Bien, ahí está. Vamos a los hechos. Aquí se ha dicho que se ha barajado que si Ortega, sí que Ortega no, Ortega comunica esta noche mismo a una persona presente en plató, que eso no es verdad. En ningún momento lo ha demostrado. Si os hubiera pasado... Cero de pruebas. Pero nada. Además... Hola, Ea Molina, guapa. Ha narrado claramente que meses antes, no sé cuántos, Rocío Jurado le compra unas naves a Ortega Cano porque él tiene un problema. Gracias, María, guapa. Gracias, María Martínez, por tu super etiqueta. Bueno, super chat creo que es, por tu super etiqueta. Muchísimas gracias, María. Seguimos con la reina. Económico. Hecho número uno, ¿podemos decirlo? Bueno, con este hecho significa que él precisamente no estaba para pagar pagos extras porque le pedía dinero a su mujer. No sé exactamente la fecha, Rocío, pero creo que no me equivoco. Sí, si creo que es poco tiempo antes. Poco antes, sí. Poco antes. Y por parte de Rosa, yo simplemente creo que Rosa se ha equivocado mucho, pero la pregunta es para ti. Después de haberla defendido casi como la singular de la familia, ¿cuánto te decepciona Rosa al oírla ahora así? ¿Hasta dónde? ¿Cómo te decepciona? Si es que te decepciona. ¿Sabes lo que Rocío pasa? Ya está cura. Ya no me... De espanto. Vamos. A mí ya hay muy poquitas claro. cosas en la vida. Que la sorprendan ya. De muy poquita gente que me pueda decepcionar. ¿Te ha engañado? Claro, ya los tiene calados a todos. No, yo lo dije desde primera hora, Rosa. A lo mejor me ha sorprendido porque yo sé que era veleta, que siempre lo dije. Siempre lo dijiste. Pero no sabía que tenía tan mala... Lo que ha pasado, veleta por... y mala. Sí, lo cuento también a vosotros, y mala. Que yo creo que Rosa... debería haberse hecho, ¿sabes? Un pizarrón de estos inmensos que nos hacemos y tener ser consciente de lo que le he ido contando a cada persona. Sí. Porque he ido contando tantas versiones distintas a tantas personas que al final se ha hecho un lío en la cabeza. Eso es, sí, que sí. No tiene escapatoria. No aceptas A ver, se ha hecho un lío en la cabeza, pero se ha hecho un lío siempre solo para perjudicar a Rocío. No se ha hecho ningún lío, Jorge. El que se hace un lío, pues se hace un lío, pero no, o sea, lo mismo para un lado que para otro, no. Ella de lío no tiene nada. Lo que es más mala que la hiel, no tiene nada de lío. Sabe perfectamente que lo que está diciendo es una trola. Y se agarra todo. Ayer se agarró un documento que pusieron ahí con un error en la tipografía y tal del programa y se agarró ahí. Es mala, mala, pero vamos, de arriba abajo. No, no se ha hecho un lío, no. No se ha hecho un lío. Es mala y lo hacen a posta. Saben perfectamente lo que contaron y saben perfectamente lo que está contando. Porque todo el mundo sabe en su vida lo que es verdad y lo que es mentira. Otra cosa es que quieras enredar y hacer daño a una persona. Eso es otra cosa muy diferente, que es lo que le pasa a Rosa. No, de lío nada. De lío nada. Su papel de portavoz de eso es. No afecta que ya no es la protagonista. Ahí le ha dado, Patiño. Ella iba de la portavoz, de la persona más allegada a Rocío Jurado, la que contaba todas las intimidades de Rocío Jurado, porque no había nadie que conociese más a la Jurado que ella. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha salido su hija, más protagonista, hija de Rocío Jurado, y les ha jodido. Ya está, ella iba de otra, la cuñada viuda, era la que iba de la viuda doliente de Rocío Jurado. Ahora ha salido una persona más importante en la vida de Rocío Jurado y le ha jodido porque le ha quitado el protagonismo. Encima le está negando todas las mentiras que han dicho. Reventada es lo que está. Eso, reventada. Eso es lo que tiene Rosa Benito. Y en eso se ha cegado porque ha defendido a Rocío Jurado y a Rocío Carrasco durante años. ¿Otra vez la Choni está por aquí? De manera dura en los platós. Bueno, pero ahora el papel de Rocío Carrasco la ha quitado. Ha defendido. No. Ha defendido. Y no lo soporta. Ha defendido a Rocío Jurado. Ha defendido a Rocío Jurado. Pero ya. Choni, que Choni, chica, qué pesa eres. Vamos a ver. Un momento. Ahora. Pero Choni, ¿a ti qué te pasa? Que se lave la boca cuando hable de esos niños. Aquí la única madre es Olga. Anda y vete al peo. La única madre es Olga, sí. Mira, pregúntale a Olga dónde estaba ayer el día de cumpleaños de su hija. ¿Con quién lo celebró el cumpleaños? Anda. Supongo que su nuevo novio será más importante que celebrarlo con su hija. Ay. Espérate, que te vamos a mandar un momento. Venga, hala ya. Adiós. Adiós, Choni. Venga, adiós, venga. A tu casa.
Joder, qué pesadilla de gente, de verdad. No, muy bien. Sí. Y segundo, ya ha dicho que bueno, que había que ver cómo se trabajaba con un artista como era aquel camerino. Claro. O sea, que defenderla. Bueno, ahora. Defenderla, ya empezamos a sacar la patita diciendo que esta tía tenía lo suyo. Y además te lo digo sin aristas. Yo sé, a mí en el juego este que os habéis traído familiar de ida y vuelta, de ahora te quiero, ahora eres el mejor, mañana ya no te quiero, etcétera. Perdona, pero qué... Eso digo yo, ¿qué juego ha llevado Rocío? Si ha estado callada siempre. ¿Cómo tienes tanto morro? ¿Qué juego ha llevado Rocío? Si la criatura nada más que ha recibido envites. ¿Qué juego ha llevado ella? Claro, juegos cuando los dos... cuando ambos lados están, venga. Si ella ha estado callada, ¿qué juego ha llevado? Los otros han tenido cancha para hablar lo que les diese la gana durante años y ella no ha dicho ni una palabra de nada. ¿Qué juego ha seguido, Rocío? Hombre. ¿Qué juego? Sí, sí. Eso, ¿qué juego? Tú, por ejemplo, has entrado por teléfono en el programa de María Teresa y has dicho que tu tía Rosa era la mejor del mundo, sí, que Amador era un fenómeno como profesional, que Ortega era... eso no es ningún juego, Kiko. No, eso es digo, una explicación desde muy fuera que se debe... ¿Cuál es la explicación? Porque hay gente que no tiene. Explicación muy sencilla. Díselo, hija, que no se entera. La relación con mis familiares que mientras que mi relación sea de forma privada y la cosa esté de forma privada, ahí está. Yo no voy hola, a dar los cuartos al pregonero, pero en el momento. Pero no hubiera sido pero mejor en el, perdóname, José Bayona también. En el que tú te planteas y te pones en un programa de televisión. Tú, el otro y el tío de la moto os unís a la persona que más daño me ha hecho, me tiráis por mis hijos y me tiráis como mala madre y me tiráis como mala hija públicamente, no privadamente, públicamente, porque mira, cuando hay algún tipo de violencia es muy difícil de demostrar porque pasa dentro de un domicilio. Dilo. Tienes que buscarte testigos que lo presencien. Dilo, reina, dilo. No hay testigos de nada. Yo tengo un país entero que ha sido testigo de lo que a mí me ha ocurrido. Cuando eso ocurre y tú te posicionas de ese lado y me tiras... Todos hemos sido testigos. Sin yo haberte hecho mal ninguno, en ese momento es en el que yo digo, me separo de esta familia y ahora se va a decir y voy a contestar a lo que se ha dicho. Sí, es que me interesa muchísimo. Me ha parecido acertadísima la explicación. Ahí está. ¿Tú recibías algún tipo de presión, quiero decir? Cuando se estamos a tres minutos del documental de los juegos, cortan los juegos. Digo, hay alguien que te empuja a coger ese teléfono. ¿Recibías algún tipo de presión por parte de algún familiar, de algún profesional? ¿Para que yo cogiera el qué? ¿Un teléfono, contestara y entrara en el programa? Y hablar alguien de tu familia. No, era algo que yo hacía porque quería y porque me parecía que en ese momento ellos lo necesitaban. Muy atentos ahora, y era muy mi atentos. Familia en ese momento. Muy atentos ahora, Amador. Pero que ellos también hablaban maravillas de ella, que hay una entrevista de Amador Mohedano con María Jiménez, la cantante María Jiménez, que hacía un programa en la televisión esta de Andalucía. Y habla maravillas de ella, maravillas de Fidel, que Fidel es un tío preparadísimo, muy listo, que vale para todo, ¿qué tal? Claro, porque no le preguntas a ellos que también hablaban maravillas de ella, porque han cambiado. Pregúntaselo tú que tienes línea directa con ellos. Madre mía, bueno. Venga, vamos a esperar. Voy a poner los audios porque si no se nos acumulan y ya luego seguimos. Es que qué gente, madre mía. Pero Rocío ha estado como una reina. Venga, empezamos. Carmen Santiago, el primero. Empezamos con el que tengo unos cuantos y ya luego seguimos porque si no se me acumulan todos para el final. Venga, Carmen Santiago. Si le van a dar los mismos papeles que le dio el Pena, le van a dar esta gente. Los mismos papeles. Pero me encantaría un cara a cara para que esta Rocío Carrasco los pusiera en su sitio a todos. Bueno, pues nada. No tienen. Me tengo que ir, no sé si te podré escuchar. No tienen huevos. En directo, pero bueno, si no, luego os escucho. Un besito a todos y que tengáis un fantástico día. Gracias, guapa. Gracias, Carmen Santiago. Venga, ahora vida siempre. A ver qué nos cuenta. Un segundo. Venga. Hola, buenos días, Carmen, guapa. Guapa. Buenos días, chat. Madre mía, como todas estoy. Yo ayer, madrecita, disfruté con una niña chica. Sí. El Día de Reyes, en serio, de verdad. Sí. Qué gozada. Bueno, perdón por mi voz de que la garganta, ya sabes que la tengo malita, pero bueno. No quería faltar hoy de ponerte un mensaje para decirte lo contenta que estoy,
es una gran alegría. Poquito a poco Rocío va ganando parcelas con su saber estar, con su prudencia, ¿verdad?, con su empatía que sigue teniendo a la gente, porque de verdad, no sé, yo debo ser muy mala persona, pero si yo tuviera frente a frente a la iguana de la isla de supervivientes, a la iguana. La iguana, es que no sé si tendría tanta templanza como tuvo ella con él, de verdad. Madrecita mía. La iguana. Uf. Bueno, chapo por Rocío, me quito el sombrero ante ella y del resto de las alimañas, pues bueno, ya estoy escuchando lo que dices que han puesto del número ese. Mierda para ellos, perdóname la expresión, ay Carmen, me la boca. Es que en serio me enerva las injusticias y con ellas ya han rebasado 100.000 pueblos las injusticias que han hecho, ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Pero vamos, sí. Yo creo que cada día se retratan más y más y nosotros sí lo tendremos que seguir diciendo y rebatiendo y comentando porque no nos vamos a estar calladas. Porque de eso se han valido siempre. Sí. Pero vamos, que a esta panda de... Vamos, es que no hay adjetivos ya, como ya lo hemos dicho. A esta panda de frikers, sí. Lo que se merecen es el total y máximo desprecio y de indiferencia absolutas. Porque, como decía mi madre, no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Exacto. Eso es lo que se merecen ellos. Porque se retroalimentan, están deseando de ver algo para poner ahí la lupa y el punto. Algo que es burdo y ridículo, pero bueno. Sí. En fin, quería decirte eso y deciros eso, que estoy súper contenta. Y arriba, Rocío, yo siempre la creí y cada día la creo más porque es que habla con verdad. Exacto. Y cuando se habla con la verdad, pues se habla serena y se habla tranquila como ella. Y, exacto. Y no se tiene que alterar. Aunque a veces merecerían, ya te digo, repito, con perdón de la iguana, de rebelarse y decir, ¿qué pasa? Ya está bien. Bueno, perdón que muy largo el vídeo. El audio, perdón. No pasa nada. Chao, las quiero, chicas, besitos. Gracias, vida siempre, guapa. Ana Karina, venga, a ver, Ana Karina. Me hizo 2 minutos, mejor corto. Me alegra mucho que Rocío Carrasco ponga en su sitio a Rosa Benito, al mentirosa Amador, alias el mentiroso. Ahí está. Y espero que Emma pida disculpas. ¿Emma? Por sí, sí. Todo lo que ha visto, si es que lo ha visto. Espérate. También la hemeroteca, cómo Rosa Benito defendía a Rocío Carrasco en todo sentido. Vale. Si no lo hace, pues tiene contado su programa fiesta en 2 meses, 1 mes o 2 meses, se cancela, te lo aseguro. Y también eso que Rosa Benito, Raquel Mosqueda, todas con la violencia vicaria, por eso es que desaparecen de la televisión, porque el ser de ese mensaje, que ya no es un mensaje, sino que es engañoso, entonces las apartan. A Raquel la han apartado o capaz regrese para fiesta, pero es que se va a cancelar el programa. Si seguimos con la mentira, no si sé. Emma no rectifica, si Emma ataca más a Rocío Carrasco, se va a ir y ya no va a existir tanto trinker el día sábado y domingo. Feliz martes. Feliz martes, Ana Karina, guapa, ya veo que estás mejorcita de la garganta. Bueno, no sé yo si viva la siesta esta, no van a... No lo sé. Hola, a ver, ¿quién estaba por aquí? Graciela, creo que ha entrado. A ver, ¿quién he visto yo por aquí? ¿Quién he visto? Bueno, pues creo que era Graciela. Graciela Rodríguez. Hola, Graciela, guapa, ¿qué tal? A ver qué me decís por aquí. Que diga Matamoros por qué cojones ha cambiado su opinión respecto a Macoca. Sí, sí. Bueno, y el día que rompa con la de ahora, veréis las pestes que suelta de la de ahora. Claro, como hacía con Macoque. Macoque antes la defendía igual, se cabreaba y luego la puso, vamos, de pava, de que no tenía cerebro y todo eso. Claro, como está ahora con una que tiene un Nobel, un premio Nobel. El traje que sacó ayer era de muy buen corte, elegante. Bueno, es que hay que tener percha, claro. Luego va, claro, cualquier cosa que se ponga pues le queda bien. Siempre va muy elegante, es que eso no se nace, o sea, que con eso se nace.
Eso ya sí que no se aprende, ni es la ropa, es la percha. La percha. A ver, Juan y García León dice, yo vi anoche el programa porque lo veré siempre hasta que se acabe y aplaudí sola y ole tú, Moreno, ole, ole, un besito, Rocío. Exactamente. Como dicen por aquí, tuvo un 13,6 de audiencia. La semana pasada tuvo igual un 13,5, creo. Esta semana un 13,6, me parece. Otra cosa, si va a ir Rocío al programa, coño, lo podían anunciar desde dos o tres días antes. Todo el fin de semana podían anunciar el lunes, Rocío Carrasco se sentará en el programa. Es que no lo anuncian dos horas antes o tres antes del programa también. Eso deberían darle un poco de publicidad. Oye, pon dos días o tres ahí el anuncio como de que Rocío se va a sentar y tal y cual. Yo creo que ahí fallan también. Nos enteramos dos horas o tres antes del programa de que se va a sentar Rocío, que sí, no sabemos si va a estar, si no va a estar. Coño, aclararlo dos días antes y ya metéis la publicidad con el cebo de que Rocío Carrasco va a participar en el programa, pero con un poco de tiempo, no tres horas antes. Ay, 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 sí, un 13,6 exactamente, fue ayer, el fin de la semana pasada, bueno, más o menos parecido. Queremos más Rocío Carrasco y menos pesadillas y momias, dice Silvia Puchalt. Bueno, bueno, la pesadilla va cuesta abajo sin frenos. María Elisa dice, a mi pareja y a mí nos gustó mucho y mi pareja decía, ole la Rocío, y los otros que eran unos sinvergüenzas. Eso lo ha dicho un hombre como para no defenderla, que nosotros somos mujeres. Pues es que cualquiera lo ve, es lo que dice ella, hemos sido testigos todos de lo que se le ha hecho a esta mujer, hombre. Que ahora nos hablan del acoso a la familia, anda, ¿qué acoso a la familia? ¿Qué acoso? El acoso lo que lleva recibiendo esta mujer años y años, palos por todos los lados, eso sí que es un acoso. Y lo hemos visto todos, todos lo hemos visto. Los trinkers y los que no somos trinkers, hemos visto todo. Otra cosa es que como odias a Rocío, pues todo te viene bien, claro, eso es otra cosa. ¿Queréis que lea, leo la carta de Amador ya o esperamos? Si queréis que la lea ya, la carta de Amador, porque es que la carta de Amador no tiene desperdicio, ¿eh? Bueno, no tiene desperdicio, no es una carta, más bien es un cúmulo de trolas escritas en un papel. Que ya os digo yo que esa carta la escribió hace tres días. Vamos, es que eso lo firmo yo, lo llevo yo hasta el final. Esa carta la hizo Amador hace dos o tres días. Una carta del 2009, el papel no estaría como está ese papel. El papel estaría ya amarilleando, estaría ya, se notaría el tiempo en el papel. Y es que se nota que es una carta de, que lo han escrito en el ordenador hace dos días. Léelo, venga, voy a leer la carta de Amador, ¿eh? Bueno, es que os vais a descojonar. Os vais a descojonar porque es que es evidente las cosas que dice que le ha escrito hace nada. O sea, hace cuatro días, es que es evidente. Ya veréis. Ya veréis cómo enseguida os vais a dar cuenta con las cosas que dice que esto está escrito, pero eso, pues hace dos días. Un momentito, no la voy a poner la imagen de la foto. Porque, claro, es del señor este que antes se llamaba, bueno, el señor este de la gorra, Juan Gorras. Y lo ha puesto en su Instagram, ha puesto su logo y paso de movida. Claro, paso de que luego me venga que si he cogido esto. Yo la voy a leer y la imagen no la pongo. La puedo leer porque eso lo ha hecho público, lo ha puesto en su Instagram y yo lo puedo leer. Ya la imagen paso de ponerla porque como anda buscando siempre las vueltas a la gente, pues paso de darle al piste. Voy a leer la carta de Amador, ¿eh? Pone Madrid 14 del 5 del 2009. Al loro, ¿eh? Del 2009. Rocío Jurado, sabéis que murió en el 2006. La gala se hizo en el 2005 y en el 2009, según Amador, le escribe una carta a su sobrina para decirle que no ha cobrado lo de la gala. O sea, ¿vosotros os imagináis que Amador, con lo que es, que siempre está más tieso, que no tiene un euro nunca, si no le hubiese pagado su sobrina lo de la gala, no lo hubiese estado repitiendo toda la vida? Lo hubiese repetido toda la vida que no cobró lo de la gala. Y nunca ha dicho nada, porque es mentira, lo cobraron él, Rosa Pepi y su hijita. Pero bueno, venga, pues a la carta. Madrid 14 del 5 del 2009. Hola, Rocío. Como te comentaba el otro día por teléfono, y que parece ser que no me he explicado bien o tú no lo quieres entender, te lo vuelvo a explicar. Sabes que siempre he trabajado con tu madre, entre paréntesis, mi hermana Rocío, mi madre, como te dije, es con G. Me creo que lo ha escrito Amador, porque te dije, lo pone con G. Venga. Ella ha sido mi mundo. Es que te tienes que reír. Ella ha sido mi mundo, mi preocupación, mi entrega,
mi futuro e incluso mi mayor fuente de ingresos durante más de 30 años. Hombre, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad, que tu mayor fuente de ingresos ha sido tu hermana, en eso no estás diciendo mentiras. Hasta que llegó lo que llegó. Ella siempre está en mi mente y no hay día que me siga entristeciendo acordándome de ella. Sigue siendo mi único pensamiento. Ay, 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 ay. Bueno, seguimos con la carta. He luchado y reunido con miles de ejecutivos, miles, ¿eh? miles de millones. Todo el día estaba reunido, Amador, todo el día. Con miles de ejecutivos por defender su carrera, casas de discos, de 7 contratos discográficos internacionales, 5 los he negociado yo, conciertos, etcétera. Todo lo que requiere el artista más importante que ha dado este país. Ella tenía conmigo esa confianza, así lo demostró. Y siempre formamos un equipo a la hora de decidir todo y ponernos de acuerdo. Nunca he tenido con mi hermana un contrato firmado por nada, ni exclusividad, ni para nada. Nunca nos hizo falta, su palabra y la mía era suficiente. ¿Pero qué exclusividad? Si a ti no te quería nadie más, ¿qué exclusividad vas a tener tú? Si a ti no te quería nadie más que tu hermana, porque era tu hermana, ¿qué exclusividad vas a tener? Anda. Me duele muchísimo que no cuentes conmigo para nada que tenga que ver con su carrera. Por lo que tanto hemos luchado, deberías entenderlo. Aquí se demuestra la trola, porque en el 2009 Rocío les dejaba hacer a ellos lo que les daba la gana, a ellos con la imagen de su cuñada, de su hermana. Iban al cementerio, hacían los paripés y Rocío ahí no se metía en nada. Bastante tenía Rocío con lo que tenía ella en su casa. Ahí se demuestra que es una trola. Porque en el 2009 Rocío no se metía en nada de lo que hacía de la familia con la imagen de su madre. Y lo sabemos todo, que se ha empezado a meter ahora, que ha estado bien. No se ha metido en nada, les ha dejado cancha para todo. Vía libre para todo. Se demuestra que, que la carta la ha escrito hace 2 días, vamos. Hace 2 días. Referente a la gala, Rocío siempre... Ay, mira, mira, aquí que justo la carta que le escribió de la gala de Rocío siempre. Oye, qué fue lo de ayer. Referente a la gala, Rocío siempre, te quiero decir que cuando me enteré de la traición que se me hizo, ya que todo se tramó a mis espaldas, tu madre de rodillas vuelve a decir lo mismo. Aquí demuestra lo miserable y lo... Bueno, no voy a compararle con ningún animal porque los animales tienen, vamos, tienen mucho más dignidad que este personaje. Pues todavía dice eso, que se entere de la traición, lo de los tobillos, lo de que su hermana se agarró a sus tobillos, que hay que ser malo para contar esa anécdota de que has dejado a tu hermana llorando con la enfermedad que tenía, que ya sabías que estaba en las últimas. No hay que tener alma ni corazón ni haber querido a tu hermana en la puñetera vida, y eso que os ha dado de comer a todos, o sea, os ha matado el hambre a todos, pero bueno. Llorando me suplicó que tenía que estar en la gala, que tú la habías obligado... Que tú la habías obligado y que la llamabas a altas horas de la noche, incluso cuando estaba en Miami obligándola. Madre mía, madre mía, madre mía. Ay, pero ¿cuándo estaba en Miami? ¿Cuándo estaba en Miami? Si Rocío, cuando lo de la gala esa estaba con lo de la enfermedad, Houston, para acá, para arriba, para abajo, ¿cuándo estaba en Miami? Anda, hombre, anda, anda, anda. Que cuando yo le dije de hacerlo en directo, tú la seguías llamando quitándoselo de la cabeza. Ella me lo contaba casi todo, y más cuando se trataba de algo que tenía que ver con nuestro trabajo, no con el tuyo. Me dijo en repetidas ocasiones que se sintió engañada por Raúl y por Fidel. ¡Ay, mira, qué mentiroso es! ¡Madre que lo parió, qué mentiroso es! No se cumplieron sus ideas y que lo que se le prometió no se cumplió tampoco. Ella me dijo que si no lo hacía, a ti se te pondrían las cosas muy mal. Sí, sí, vamos, si no lo hacía, Rocío Carrasco no vivía, no dejaba de comer caliente todos los días. Anda, hombre. Muy mal. José Ortega Cano estaba delante. Hombre, mira, justo tenía delante un testigo de lo que le viene bien a él, ¿no? Oye, mira, nos lo vamos a creer, sí, sí. Ya te vale, nunca te has interesado por nada que tenga que ver con la carrera de tu madre. Es que estas cosas delatan que lo ha escrito hace 2 días, porque son los argumentos que está utilizando ahora hace 2 días. Eso no los ha utilizado... ni en el 2009, ni en el 2010, ni en el 2011, que no. Estos argumentos los utiliza desde hace 4 días. Por eso esta carta la he escrito, vamos, ya os digo que la semana pasada, no la semana pasada, hace 2 días la he escrito. A ver, vale, nunca te has interesado por nada que tenga que ver con la carrera de tu madre y visteis una oportunidad de oro en un momento en el que yo era incapaz de decirle nada de trabajo. Ya hemos visto que es mentira, que él tenía... un contrato ya para su hermana, hizo otra gala en Navidad. Y ya os lo dije también, esto ya lo comentamos. Él en ese programa donde está contando lo de esa gala, dice que él tenía preparado para su hermana una cosa muy bonita y tal y cual.
sea, que él tenía un trabajo preparado para su hermana, aunque estuviese enferma y todo el cuento que nos quieren echar. Que no diga mentiras y luego en Navidad hizo otra gala, Rocío. Venga, por favor, hombre. ¿Se ha pensado que somos idiotas? ¿O se ha pensado que tenemos la capacidad mental que tienen ellos? Claro. Espera un momento. Vamos a la segunda parte de la carta. Un segundo, porque son dos hojas. Un momentito. Vale, vale, vale. Esta es la segunda. Bueno, la siguiente sigue la carta. Y dice, en aquel momento decidí estar y colaborar. Me lo hizo jurar por Dios y sobre todo por ella. Llamé a televisión para que se fiaran de Fidel y de Raúl. Pero si de quien no se fiaban era de ti. De quien no se fiaban era de ti, chiqui. Ay, madre mía. Me fui todos los días que le permitieron su salud con ella, al estudio. Se fue a Houston y me dejó al cuidado de que las mezclas y las portadas se hicieran bajo mi supervisión, lo que he hecho toda mi vida. Aunque me sentí fatal cuando vi que pasó olímpicamente de mí. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Ya estaba todo aprobado con anterioridad. Carátula, mezclas, etcétera. Se organizó una nueva estrategia para callarme. Ella se quedó muerta cuando se lo comenté. Pero claro, ella quería denunciar todo esto y no lo hizo porque tú estabas en el equipo. ¡Anda! ¡Anda! Pues sí, claro. Lo que quería denunciar era lo que habéis hecho con ella toda la vida. Chupar, chupar y chupar y no tener bastante con nada. Eso es lo que le hubiera gustado denunciar, pero claro, no lo hizo. Pues porque erais su familia y le prometió a tu madre que os iba a tener recogido. Por eso no lo hizo. A ver, ¿qué te parece? Y aquí estoy callado e incluso quitando leña al fuego. Acuérdate cómo lo conté en televisión, que además no se lo creía nadie y tragando carros y carretas. Pero no lo voy a permitir más tiempo. Pero si es que en ese momento él no había... Voy a dejarlo, voy a dejarlo. Ay, esa es mi vida, ni la tuya, ni la de Fidel, ni la de nadie. Me duele muchísimo, no me deja vivir, espero lo entienda. Lo que no te deja vivir es la chispilla de conciencia que aún te queda, eso es lo que no te deja vivir. Tu madre sabía perfectamente lo mal que me sentía. Tu madre delante de tu tía Gloria, vaya, otra testigo de su parte, mira, oye. Delante de tu tía Gloria y tu tía Rosa me dijo que de todos los beneficios que generara ese trabajo, mi 20% era sagrado. Ay, lo que le... Era su voluntad y estoy en mi derecho de pedírtelo. Lo he dicho varias veces. La primera vez cuando nos leyeron el testamento delante de Ana Iglesias, de José, de tu tía Gloria, tu tío José Antonio y tu tía Rosa. Y por eso quiero ver las cuentas. Quiero una copia de las liquidaciones, tanto de televisión como de la compañía y de los SMS. Pues esta es la carta que escribe Amador. Esto no lleva sello de ningún lado. Esto no lleva nada, firma, ni sello, ni nada de nada. O sea que esta es como si yo... escribo ahora una carta y la dato en el 2005 o en el 2009. Pues lo mismo es. Me invento lo que ha pasado, lo que ha pasado en estos días y ya está. Esta es la carta de Amador y con esto pretenden demostrar que Amador no cobró lo de la gala, ¿eh? Anda, mira. A Rocío no le vale con papeles, o sea, firmados, facturas, firmas de abogados, firmas de notarios, no vale con nada, pero a ellos les vale con escribir un papelajo, le ponen fecha del 2009 y arreglado, ya está. Esas son las pruebas. ¿Qué os parece la carta? ¿Qué os parece la carta? Y esto lo saca el señor de la gorra para demostrar que Amador no cobró. Estas son las pruebas que nos saca y bueno, esto es como todo, las pruebas de ellos, siempre son iguales las pruebas de ellos, oye. Un papel que lo escribo yo aquí en mi... esto lo escribo y ya está, mira, oye, qué prueba. Mañana voy a escribir yo una carta, voy a decir que me la mandó Rocío Jurado en el 2004, ya veréis. Contándome toda la verdad de la familia. Mañana voy a escribir yo una carta y voy a decir que esa carta me la mandó Rocío Jurado. ¿Cómo lo demuestro? Pues de ninguna manera, pero como a ellos les sirve, pues a mí también, supongo, ¿no? ¡Ay, madre mía! Y es que es tan torpe, pues es que es muy torpe. Es que eso es lo que pasa, que es que encima no tienen inteligencia como para mentir. Y encima miente, claro, nunca te hiciste cargo de la carrera de tu madre y no sé qué, no sé cuánto, pero si eso es lo que llevas diciendo 4 o 5 años, eso tú no lo decías en el 2009, ni en el 10, ni en el 11, ni en el 12, que estabas encantado con todo. Anda ahí, vete a cagar. Pero tú hiciste algún trabajo de esa gala. ¿Qué hiciste tú en esa gala? ¿Qué trabajo hiciste tú para llevarte el 20%? Ninguno. Si todo lo hizo Fidel y el otro chico. Tú no hiciste nada. Y bastante que cobraste. Y todavía. ¿Qué es mentira? Pues es que es mentira, María. María, es mentira. Esa carta la escribió ayer o antes de ayer. Entonces meten toda esta cosa y ya está. Pone de fecha en el 14, no sé qué, de 2009. Oye, ya está. Una prueba irrefutable. Resulta que le manda la carta a su sobrina en el 2009, pero la carta la tiene él, ¿eh? Vamos, lo normal, que tú escribes una carta, se la mandas a tu sobrina, pero luego la carta está en tu poder. Ah, ah.
misterio de la humanidad, Esos desdoblamientos, el metaverso, la carta está aquí y está allí al mismo tiempo, están todos los sitios al mismo tiempo. Anda. Meni, cariño, no, Meni, es que este es el que usaba antes. El que uso ahora es que cuando pongo, si pongo vídeos y tal, me va un poco lento. Entonces este es el que usaba antes. Ay, pero es que ella no trabaja para su madre, tú sí. Que es mentira, la carta se la han inventado reprisa y corriendo hace 2 días. La ha escrito por ordenador hace 2 días. Ese papel ni es de esa época, ni es de nada. Ni la tenía guardada en ningún ordenador. ¿Me vas a decir que tenía Amador una carta guardada en un ordenador desde el 2009? Anda y acuéstate. Que se lo crea, vamos, ¿qué se va a creer esa mierda? Carta boomerang, sé que mentira. Una trola. A ver, Nuria, 3-3 sabiduría, venga, cariño, ya empezá. Y seguimos con lo del docu, seguimos que Rocío reparte zascas, vamos. Con las dos manos reparte, venga. Nuria, 3-3 sabiduría, a ver. Hola, buenas. Hola. Carta. Sí, sí. La verdad, tremenda. Sí. Para descomponerse un rato, irónicamente. Sí. Esto me pone a mí de muy mala leche, porque esto me recuerda a los 500 carteles que supuestamente sí, igual. Habían por todo el colegio de Lola. Sí, sí, sí. La hija de Olga y David. Sí. Y todo esto. Igual. No sé cómo vosotras lo veis, pero es que a mí me huele a penas. Me huele totalmente a penas. O sea, ya no algo montado entre ellos como familia y para destruirla, no. Me huele a que se sientan con el penas a hablar o lo hablan por teléfono, me da igual. Pero han hecho de eso una empresa entre todos. Hola, Mariela. Y la verdad, yo, a ver, sí, que me ha encantado ver a Rocío, todo lo que tú quieras, pero lo que le han hecho a esta mujer no tiene nombre. Sí, eso sí. Y me encanta que se esté defendiendo, todo lo que tú quieras, pero tengo como un resquemor dentro de decir, ¿en serio una gente tan mala como esos tienen que estar cobrando lo que cobran? No solo por mentir, sino por tirar por suelos a una madre. Por favor. Es que no tiene cabida. Ah. En definitiva, chicas, que me encanta hablar con vosotras y nada, que nos vemos. Otro día estaremos de buen humor. Pero estas cosas, pues, literalmente me encabronan. Y ya está. Y el cinismo que llevan todos encima, pues, me encabrona un poco. Y nada, que os quiero. Un beso. Gracias, cariño. Gracias, Nuria. Yo la verdad que no, en esta ocasión no estoy cabreada, la verdad que estoy bastante contenta, porque es que yo a Rocío la veo sanada totalmente, ya lo dijo, voy a sacar documentación al son que ellos toquen, que tú me pides esto, yo te lo saco, yo saco documentación, tiene para todo, tiene factura guardada, lo guarda todo, vamos, Rocío es una urraquilla, todo lo guarda. Tiene factura de 2004, de 2002, desde el 90, todo lo tiene guardado. Va a sacar papeles al son que ellos toquen. Ya está. El que no tiene nada que temer y tiene la verdad de su parte, no tiene miedo a nada. Y ni tiene que buscar el momento, no, cuando queráis. Tú dime que yo te lo demuestro. Claro, pedid y se os concederá. Mateo 7:7, ¿os acordáis? Eso es lo que está diciendo Rocío. Pedid y yo lo concedo. ¿Qué me queréis pedir? Papeles de esto, toma. Papeles del otro, toma. ¿Y tú qué tienes? ¿Una carta escrita hace 2 días? Sin firma ni fecha, sin nada de nada. Pues eso es lo que tienen unos y eso es lo que tiene otra. Ahí está. Qué morros, es que tiene un morro. Angus dice, yo estoy muy enfadada con los trinkers por lo de la factura de Rosa Benito. Angus, marear y las trolas, es que es lo único. No hay que hacerle ni puñetero caso. ¿No ves que se agarran a cosas, a tonterías? Ah, tontería, si sale perfectamente el papel donde pone 2006. Lo otro es un error de tipografía que han borrado una parte de la hoja. Y ya está, ahí no hay más. Lo que quieren es marear y dar vueltas. Pero es que yo me río en su cara. Me río en tu cara, Rosa Pepi, es que me río en tu cara. Porque eres una trilera. Y nos estás intentando dar la vuelta. Hombre, claro, con la charca te funciona porque claro, los pobrecitos pues tienen sus limitaciones. Pero con los demás no te funciona, Rosa. No te funciona porque sabemos quién eres. Y eres una mentirosa, básicamente eso, una persona que no se puede fiar uno de su palabra, que cuenta un día una cosa, al día siguiente otra. Ataca, pues depende del gusto del día. Una trola continua, eso es lo que es Rosa Pepi. Y ahora se ha agarrado esa tontería como la semana pasada se agarró a que en Socialité pusieron que en Ana Rosa estaba en el 2004 en vez de en el 2005. Y se agarra ahí, es una trola y una mentira. Rosa cobró eso y Amador cobró lo de su hija y lo de él y a saber si lo de su hija llegó a su hija.
pues ella sabrá que se apañe. Me habéis dicho antes por aquí algo de un tuit de Chayo, pero lo he buscado y no veo ni... Bueno, veo tuits de Chayo pues en su línea, pero no veo ninguno que llame más así un poco... A ver si quien me lo ha dicho lo del tuit de Chayo me dice exactamente sobre qué es lo del tuit. Porque estoy mirando el este de Chayo y no veo nada así reseñable. Bueno, veo las tonterías que dice siempre. Hazme caso, lo de siempre, pero no veo así nada. Libremente Libre dice, buenas tardes a todos, soy Rocío Carrasco. Anoche dio un buen guantazo sin guante a los mentirosos de esta familia, más malos que Caín. Pues como siempre, con papeles, pero nos tenemos que agarrar que si la fecha, que si no sé cuánto, que si la esquina está doblada el papel. Anda, anda. Y luego Amador escribe una carta en su casa anoche y eso ya es una prueba, vamos, una prueba irrefutable de todo lo que dice, que es verdad. Yo lo veo todo muy claro. Si han estado siempre chupándole la sangre a su madre, ¿a quién se la podrían chupar una vez muerta? Pues ahí está, pero ahí encontraron a Fidel y se les acabó todo el chollo. Se les acabó todo. Venga, vamos a seguir con lo del... Vamos a seguir, que ahora viene lo del este. Sí, sí. Que le encargó a Fidel hacer un especial porque necesitaba admitirle irse a mamar. Ya que lo demuestre los recibos o las facturas o lo que sea. Pues ya lo está demostrando, ya lo está demostrando. Y tú, para contrarrestar, pones una carta sin nada, inventada por ti de hace dos días. Mira, si ya nos hemos dado cuenta ya. Mira, o hemos cobrado en negro. Lo único, a lo mejor, que puede tener una factura de lo de Rosa como maquillaje. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros sabíamos cuando ellos lo han cogido todo, que dice, según ella, dice que era para ayudar en los gastos de esto. Pero esto, ¿quién coño se lo puede creer? ¿Quién coño va a apoyar a Rocío Jurado? Como no fuera yo. Que yo no hice nada y yo cobré 50. Oye, demuéstralo. Menudo apoyo. Pues ahí lo tienes, ya te lo ha demostrado. Atención, porque Rocío... Con papeles. Los papeles. Pues sus deseos son órdenes. Claro. Ahí está. Pedís y se os concederá. Señora Raúl Moedano. ¿Lo puedo enseñar? Sí, sin que se vean los datos. Vale, mira. Mira. Hay que poner. Factura correspondiente a la actuación de Rocío Jurado en la obra audiovisual homenaje a Rocío Jurado para Televisión Española. Ajá, ¿qué pone? Honorarios. 200.000 euros. 200.000, 16% de IVA. Quiere decirse que ella, su caché son 250 y ella factura por 200, porque los 50 ya se los lleva Amador, que es el 20% de 250. El listo. Amador, tu porcentaje cobrado de la factura de tu... Rosa Bonito. Por mi trabajo como peluquera en el especial de Rocío Jurado, yo siempre dos días, 21, 22 de noviembre de 2005. Aquí es donde se aprovechan, porque han, falta un cachito de lo del folio, han cortado la fecha de que era 2006 y se ve el 2, un cachito de como del 0, así que se nota que no es un 1, ni que es un 20, ni nada, se nota que era 2006, pero lo han, o sea, un error del programa, han cortado esa parte... Y ahora se están agarrando que es que en febrero del 2021. De verdad, de verdad, de verdad. Qué paciencia hay que tener, qué paciencia. Con gente así. Es que intentar explicar algo a gente que es que no tiene entendederas es imposible, imposible. Venga, a ver. Por la entrevista que Rocío Jurado hizo con Jesús Quintero y la rueda de prensa que se hizo. Por cierto, Jesús Quintero, que ayer las imágenes, cuando vi las imágenes de Rocío y de Quintero, ayer, claro, precisamente que murió Jesús Quintero, era un periodista, vamos, tremendo, un hombre súper culto, gran amigo de Rocío, vamos, hermano de Rocío, y me dio mucha pena ayer ver la imagen de los dos, porque, bueno, ya sabéis que falleció ayer, pues que en paz descanse. Rocío Jurado en el Hotel Palace, la cantidad de 2.000 euros, 16% de IVA. Es una peluquera cara, ¿eh? Pues, ¿eh? No para, tanto, pero para hacer un pirri. Muy bien, que muy bien. Tía, qué caro salen los pirris. Hay peluquería. Pero que, un momento, un inciso, Angus, pero si es que no hay, el error es porque han recortado en el folio, esa parte no sale, pero si es que luego sale el documento donde se ve perfectamente la fecha, que era en 2006, que no mareen, que sale el documento luego y se ve perfectamente que es febrero del 2006, que no mareen, ya está bien, Rosa,
no tengas tanta cara, por favor, que tú ya has dicho en televisión que cobrasteis todos vuestro dinero y punto. No le remueva más la mierda, hija, no remueva más la mierda porque es que os llega ya las cejas y no os estáis dando ni cuenta. Seguimos. Lo que están dispuestos a pagar. Claro, lo que están dispuestos a pagar. Efectivamente. O sea, la factura de Rosa la tenemos aquí. Vale. ¿Qué pone ahí? Chayo Moedano. Uy, cuidado que esto es muy... Uy, Chayo C. Sí. Es que ella también ha salido diciendo que ya no cobra. Sí, ya cobra. Otra. A lo mejor se entera hoy que ha cobrado. A lo mejor ella no lo sabe. ¿Ah? Porque mira dónde va el dinero. Ah, sí, cuidado, cuidado. ¿Cómo? Por la colaboración. Cuidado, sí. Cuidado, Paloma. Por la... Es que es una reina, es que es una reina Rocío. Es que lo dice así, sin despeinarse, sin ponerse como me pongo. Yo que me pongo echada aquí una energúmena. Tan delicada ella, tan fina, y vamos, suelta unos zascas, que es que se, vamos, se nota el viento ahí, mueve hasta el viento los zascas que suelta, pero ella ahí en su sitio y elegante, como debe ser. Colaboración de Rosario Moedano en el programa especial de Rocío Jurado. Aquí está, ¿ves? Pues sí se ve que era todo en el 2006, si es que se ve todo que era en el 2006, que nos la intentan colar, bueno, se la intentan colar a los trinques, claro, los pobres, porque los trinques cualquier cosa para ellos, vale, pero que a nosotros no, hijo, no. Honorarios, 3.000 euros, 16% de IVA, 480, 3.480 euros. No, Chay, entonces, oye, ¿qué pasa? Cuéntame lo de los números de cuenta. Pues te cuento lo de los números de cuenta. Ella daría en su día un número de cuenta. Ella dio un número de cuenta. ¿Y su padre? Sí, pero al final... A la buchaca. Su padre, que era su padre y su representante... Dice eso, que eso, Raquel. ...se haga a la cuenta de su empresa. Por lo tanto, a lo mejor Chayo se está enterando esta noche de que ella cobró 3.000 euros y si no los cobró ella, los cobró su padre. Por lo menos se le ingresaron. Chayo, pídele cuenta a papá. No, espera, porque a papá, si esto papá. Fuera poco, por si esto fuera poco, todavía... Tengo que decir que no me gustó muchas veces porque Jorge cortaba a Rocío. No puedes cortar a Rocío. Cuando ella está dando una explicación, no la cortes con otra pregunta. Déjala que nos explique todo. Es que pasa lo mismo otra vez. Corta cuando está ella explicando. Dejadla que explique lo que nos interesa, lo que nos cuenta Rocío. Lo demás no nos interesa tanto. Nos interesa que hable ella. Dejadla hablar. No la cortes con otra pregunta, coñi. Anoche igual. Yo digo, este Jorge, no cortes a Rocío que está hablando. La corta y con otra pregunta. No, no, no. Dejadla que nos lo explique todo. Que luego dicen que es que no lo explica las cosas bien. Dejadla que se exprese. Un papel más. Un papel más que contiene... Otra gran sorpresa. Uy. ¿Pero cuándo nos lo va a contar Rocío? A la vuelta. Ya le hemos dado su recadito. La gala en noviembre, él en diciembre le contrata la gala de fin de año a su hermana que tan mala estaba. Ahí está, su hermana estaba muy mala, Fidel y Rocío no tuvieron compasión y la pusieron ahí a trabajar estando muy mala, pero él ya tenía otro contrato para diciembre firmado. Si lo dijo, que él tenía otra cosa preparada para su hermana, pero claro, Fidel y esto... Hicieron lo de la gala de la 1, pero él tenía otra cosa preparada para su hermana. Si ya lo dijo. Eso de que estaba muy mala, la pusieron a trabajar, si él era el primero que tenía algo preparado para ella. Pero a ella le interesó más, claro, esto con, pues con grandes artistas, con compañeros, con tal, en la televisión pública. Pero él ya tenía preparado otra cosa. ¿Qué nos estás mintiendo otra vez? Si lo has contado tú. En Sálvame de Luz, que tenías preparado otra cosa para tu hermana. Y luego en diciembre la pusiste a hacer otra cosa. ¿Qué nos estás contando? Y se lleva 8.000 euros de comisión. Hostia. O sea que había cobrado 50.000 hacía dos meses, ¿eh? 50.000 de lo de la gala y luego 8.000 euros más. Vaya navidades pasasteis, ¿eh? Y luego nos llega, menudo. Y te llama, qué mala persona porque hace trabajar a su madre en esas condiciones. Sí. Acaba la grabación de Rocío siempre y él. Le contrata por su lado una actuación en Televisión Española en Navidad. La gala de fin de año. 8.000 euros. Le veo capaz, Leo, ¿eh? Sí, sí. Para los Reyes. Sí, claro. Para los Reyes que le vendría bien. Claro, para los Reyes. Entonces. Pues no está mal el papel tampoco, ¿no? No, sí, sí. El papel ese es. El papel ya es. Pues espera. Oiga, Matamoro, hoy no está, oye, no está tan respondón ni tan subidito, ¿eh? Hoy se le ve, parece que le anda un dardo tranquilizante o algo, a ver si le dan el mismo para cuando se sienta en Sálvame. Que llega allí hecho un energúmeno, le parece que hoy le han puesto un dardo o algo, oye, os ha cagado patas para abajo, porque claro, contra ella, ¿qué vas a decir? Contra una persona que lleva papeles de todo y lo sabe todo. Ay, otro igual. El papel que corta, ¿eh? ¿Qué? El papel es el que corta. Por esa zona vais a hablar, ¿eh? También. Pero va a ser en un momentito. Lorenzo, bienvenido de nuevo. Bueno, vamos al... Un momento, lo paramos, el documental. El documental sabe que... Uy, es que cada vez que veo al ser por aquí se me revuelven las tripas. Vamos, qué asco.
otro. Uf. Un momentito, vamos a llegar al final. Ahí, aquí, ya está. No trató bien a Rocío Carrasco. El SER demandó a Rocío por esto, le pedía 1.000 millones de pesetas. Pues muy atentos porque por primera vez en la historia escuchamos a Amador Mohedano diciendo que lo que ha hecho el SER con Rocío Carrasco es maltrato. ¡Hala! No me digas, pero Amador creía que lo que estaba haciendo el SER con Rocío Carrasco era trato mal, ¿de verdad? Anda, mira cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? ¡Qué asco! Anda, y cree que para él y para cualquiera sería igual. Ande, mira cómo ha cambiado ahora, ¿eh? Ahora no ve por ninguna parte, Antonio David muy bueno, no ha hecho nada, lo de la rota es mentira, todo mentira. Oye, mira, mira, cómo cambia. Cuando alguien públicamente está diciendo de ti la vida. Ay, sí. Nosotros también lo vemos, Amador, vemos ahí un trato mal, sí. Cuando alguien está diciendo 20 años de ti barbaridades, dejándote de mala madre, dejándote de mala hija, dejándote de infiel, dejándote de lo peor de la sociedad, sí, sí que lo vemos, sí. Ahí sí que vemos, sí que lo vemos. Lo tenemos clarísimo, clarísimo. Psicológicamente, maltrato. ¡Hombre! Entonces, hombre. Ella no dice en ningún momento, Antonio David maltrata a mi hija. Está algo así, asintiendo a lo que está diciendo. Rocío con Antonio David, sí. Se quedó muy mal. Él fue un hombre que siempre la atacó muchísimo. Sí. Le hizo una vida muy horrorosa, muy insoportable todo. Le sigue haciendo, pero que le daba maltrato, ¿eh? Y lo que le quedaba a la pobre, y lo que le quedaba. Una persona muy falta, ¿no? Madre mía. Qué terrible. En la vida de todos nosotros, porque él persigue ahora un hombre nunca que se integrara, aunque nosotros hicimos todo lo posible. Sí. Pero él nunca se integró con nosotros. Nunca, nunca. La persigue. A ver, ¿cómo es eso, Raquel? Anoche despidió el Gorrillas a Amador en directo. Le dijo que esto es jaque mate. ¿En serio? ¿Sí? No lo he visto. Lo de la carta, eso lo he visto en Twitter, vamos. Que es que ya sabéis que yo no suelo entrar allí a los basureros estos. Es que no suelo entrar, lo siento mucho, pero no. O sea, que ayer lo despidió, no sé. Me parece raro. El de la gorra no creo que haya visto la luz, porque si no se le acaba todo el chollo también a él. Me extraña. A ver, un momentito, que tengo un audio de Adriana. Un momento, es muy cortito, espera, lo voy a poner, Adriana, cariño. No vaya a ser que luego en el final no me dé... Hola, Adriana. Hola, bonitas, lindas. Nada, es solo para decir, ay, van a revirar los ojos, ¿eh? Pero es solo para recordaros de poner likes. Ya está. Un beso. Ay, gracias, Adriana, eso, que me dejéis los likes. Venga, seguimos con lo de Rocío, venga. No os olvidéis dejar los likes, ¿eh? Que me hacéis un favor, gracias. Comentando luego el directo también, compartiéndolo también. Gracias a todos. Venga. ¿Y ahora también? Ahora entonces en una persecución, pero además para quitarle a los niños. Qué pena, no sabía Rocío ahí lo que le era a su hija, qué pena, ¿eh? Todo, ahí lo que decía Rocío, no sabía que esa condena le iba a llevar años y años y años y luego se iban a unir su familia a los que les quitaba el hambre, a los que daba de comer y tenía recogido, a los que le buscó un trabajo, a libretas, incluso en Telefónica. Qué pena que Rocío no sabía que esa tortura para su hija no iba a terminar ahí. Qué pena. Psicológicamente maltrato. Ah, psicológicamente maltrato, sí. Bárbara, terrible, ¿no? Totalmente, Graciela, totalmente. Terrible y hace mucho más vergonzosa la llamada que hace Amador a Antonio David, porque lo único que hace es fortalecerle. Ahí está. De alguna forma le está contribuyendo
a que esté en ese programa de televisión, dándole también toda la información, siendo conocedor de esto que ha pasado, guardando silencio, y a que tengas altavoz en el que puede seguir ejerciendo violencia contra Rocío. Amador está siendo cómplice. Totalmente. ¡Hombre! Totalmente. Yo no sé si lo que quería era hacer frente, una alianza común frente a Fidel, que al fin y al cabo era tu escudo, y era una manera de dejarte más vendida, por decirlo, claro. Más desprotegida. Claro. El jurado le advierte a Mirta Legrand que y ahora quiere quitarle a sus hijos. Claro, vamos a los maltratadores son expertos en conocer los puntos débiles de las mujeres con las que están. Ahí saben está. Que el punto débil de una madre siempre van a ser sus hijos. Ahí está. Así que va por ello. Exactamente. A mí lo más deleznable, y te lo digo de verdad, haciendo referencia al episodio que hemos visto hoy y a lo que estamos hablando de Antonio David, claro que yo ahora lo veo con una perspectiva diferente, sin cambiar los hechos, es cómo aprovecha la enfermedad de la madre, de la abuela, de sus nietos. Exacto. Para reforzar su papel de padre. Porque él públicamente, Rocío, quédate en Houston el tiempo que sea necesario. Siempre aprovechaba los momentos de más debilidad, de donde a Rocío le pasaban las cosas más serias, para meter cizaña, para cambiar las medidas de tal, para seguir machacando. Cualquier cosa, la madre enferma y la modificación de medida. No paraba. Cuando lo del padre, así es que sin parar lo que... el machaque que le hace a Rocío en los peores momentos de su vida. Y es que no lo ve Rocío Flores, por favor, no puede ver esto. En el momento que se le muere la madre, que está enferma, cuando está en Houston ocupándose 100% de la enfermedad de su madre. Y él aquí nada más que tramando y enredando para darle cuando estaba más débil, para darle la puntilla. Es que es un ser malo, pero bueno. Los niños van a estar conmigo. Pero todavía el nivel de retorcimiento llega a tal punto que dice... Exactamente, Rocío Magenta, exactamente. Y que yo me lo comí en su momento, Rocío Jurado, estando en la cama, me perdonó. ¿Y tú sabes lo que ocurre con el paso del tiempo? Anda, visto, anda. Y me he puesto a hacer mis deberes. Perdonó. Y Olga Moreno, cuando se sienta contigo y Antonio David está dentro de Gran Hermano... ¡Ay! Habla de esa llamada. ¿Y sabes lo que hace? Como no tenía al otro lado, el guión. Y dice, no. No tenía guión. A ti, Jorge. Habló con Amador, puso en manos libres y le mandó un beso a Rocío Jurado. Jamás habló con Rocío Jurado. ¿Cómo te quedas? Qué trolero. Bueno, la esposa. En su línea. Bueno, sigue siendo esposa. Desmiente a Antonio David porque en ese momento Antonio David estaba en un reality. Y quedan los dos al descubierto. Dino. No, a mí me gustaría preguntarte, Rocío. Tú ahora acabas de escuchar a Amador decir lo que ha dicho. ¿Qué es lo que sientes ahora? Mira, yo siento... Y era algo que quería decir, porque no esa frase, pero sí he escuchado otras muchas. Lo llevo escuchando muchos días que me dicen, que vuelve a decir lo de mis hijos, que se ocupe de sus hijos y que se ocupe de sus hijos. ¡Alimañas! Amador está reconociendo ahí lo del maltrato psicológico. Quiere decirse que todos en la familia... eran conscientes. Eso es. Todos eran conscientes. Eran conscientes de lo que yo estaba pasando, de lo que yo tenía entre manos. Eran conscientes, porque a mí me hace mucha gracia Amador cuando dice, ella que nunca se ha dedicado a su madre, ella que nunca se ha preocupado por su madre, ella que nunca se ha preocupado por la carrera de su madre. Señores, yo me quedé sin padre con 23 años. Joder, es que fuerte, macho. Y sin madre... con 26 o con 27. ¿Qué fue? ¿Quién se ocupaba de mí? Sabiendo todo el mundo lo que yo tenía en mi casa, de mí. Pobrecilla, macho. Porque no solamente no se ocupaban, sino que encima lo que hacían era incrementar. Machacarla absolutamente más. Absolutamente la situación que yo estaba viviendo y la incrementaban públicamente. Eso. Sabiendo y siendo partícipes de todo lo que yo estaba viviendo, porque él lo ha reconocido ahí ahora mismo. Exactamente. Esas imágenes no las había visto. Yo tampoco, ¿eh? Pero todos sabían lo que yo estaba pasando. Estas imágenes y declaraciones eran inéditas, de ahí eso, el valor. De ahí Paloma, ¿cómo se puede sentir alguien así? Por eso te pregunto. Yo me siento, pues me siento que no he dicho una puñeterísima mentira en todo lo que he contado, que ellos son partícipes y que hoy por hoy siguen ejerciendo esa violencia hacia mí. Matamoros y Loren. La siguen haciendo. Y Paloma. Bueno,
Bueno, yo escuchando lo que acabamos de escuchar de Amador, lo que más o menos se ha podido entrever cuando Jorge te ha retado a que sigas contando acerca de Ortega Cano, parece que, bueno, conocedores todos de una situación así, hay una especie de normalización. Ah, ya no se da cuenta este. Del maltrato. Ahora se da cuenta. La familia no se le da la importancia que se le tenía que dar. Se ve como algo normal y no tan grave. No se ve como algo normal. No se ve como algo normal. No lo veían normal, pero cuando se reviran contra ella por el rollo económico, se unen al machacador. Claro, se unen al que trata mal. Lo veían perfectamente, lo tenían muy claro, que lo que le estaban haciendo a Rocío era eso. Pero como son tan malas personas, en cuanto pudieron, se reviraron contra ella y se unieron al otro para joderla. Y es que está clarísimo, vamos, y es que ya no se necesita nada más. Si tú ves claro que a estas muchachas lo que le están haciendo es un trato más psicológico, si tú lo estás viendo clarísimo, ¿cómo no vas a vender que luego te vas a juntar con ese tío que le ha hecho eso a tu sobrina? Y vendernos que eres buena persona. Venga, hombre, por favor, lo que eres es un interesado y una limaña, pues es que está claro. Y un depredador, eso es lo que eres. Mira, el ser, cuando habla ahí en el vídeo, yo no lo veo, pero lo oigo, y dice que entre el maestro Amador y él han pasado muy buenos ratos juntos. Perro no come perro. Lo dije en la primera y lo digo. Ya, pero perra vez. Tampoco, te quiero decir. ¿Dime? Perra tampoco, porque es que ahí hay mujeres. ¿Cómo que perra tampoco? Te quiero que perra no come perro. Porque ahí hay mujeres, está Lucía Gloria, está Rosa. ¿Y? Te quiero decir que no. Que si se veía normal. ¿Y? De género. Me estás preguntando ningún... que si se veía normal. Que no hay mujeres que participan. Se veía más normal lo que de lo que debería de haberse visto. Eso es. Y no solamente en la familia. Yo añado que aquí, y lo siento mucho porque estamos todos en los medios, la normalización se extiende a los medios y se ha compartido por muchísima gente. Que hoy me alegro que estén viendo la otra cara de la realidad. Yo misma he sido testigo y en algunas ocasiones me he quedado muy sola. No pretendo protagonismo porque está aquí Rocío, ¿eh? Pero quiero decir, he estado escuchando a Antonio David Flores en el año 2006 diciéndonos a todos en la cara, con una llamada de Amador, deseando la mejoría de su hermana y que toda su familia se preocupaba de ellos y que cuánto la quería, sí, sí, con ese absoluto cinismo y falsedad que se le compró día a día hasta hace muy poco tiempo. Ahí está. Ese mismo hombre en ese momento la tenía recurrida en el Tribunal Supremo por la demanda de los 1.000 millones de pesetas. Ese mismo, que entiendo que es el daño que decía Rocío, que esta señora, Rocío Jurado, se murió con esa pena. Pensando muchos eso. Compañeros y compañeras mías llegaron a publicar, eso es mentira lo que está diciendo Rocío Carrasco, porque cuando se murió ya había ganado. No había ganado del todo. Exacto. O sea, es decir, las sentencias acaban en el Supremo. Exacto. Como esas falsedades y la actuación del propio Antonio David, que lo único que ha hecho es proyectar en el otro sus propios problemas y acusar a Fidel, un espejo. Muchos medios lo han absorbido, lo hemos tenido como protagonista y eso es un doble. ¿Pero por qué no me hablaron contigo de la violencia? No, eso sí, ahí es donde su desprotección, porque se sentía más desprotegida. Pero es que Rocío paró Ortega Cano de alguna manera cuando fallece su madre, es lo que no entiendo. Ahora te cuento, pero yo tengo una batería de preguntas rápidas. Ortega Cano era consciente de que tenía un problema con el alcohol. Sí. ¿Era consciente? Sí. ¿Se puso un tratamiento alguna vez? No. Que yo sepa, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. ¿Fue a torear con resaca? ¡Hombre! Encima, ha subido encima de la resaca, iba. Eso que quede claro, porque no lo hubiese podido hacer. Hombre, pero si tú bebes habitualmente, vamos, iba a caballo en la resaca, iba a los toros allí, a caballo en la resaca. Hombre, no me jodas que si tú el día anterior te pegas una cogorza, al día siguiente, ¿qué cuerpo tienes? Tienes el cuerpo que parece que te ha pasado un tren por encima, no me jodas, hombre. Seas Ortega Cano, sea quien seas. Venga, hombre. Hubiese sido un suicidio público. Pero con razón. Y yo ahora, Rocío, perdóname. Con razón le ha dado 25 revolcones en los toros, que dice que lleva... Claro, ¿en qué condiciones iría ahí a la plaza? Con razón le han pegado revolcones en los toros un montón. Claro, ¿en qué condiciones iría este personaje ahí a la plaza? ¿Qué? Pero yo creo que te tengo que hacer la pregunta. La pregunta. De tus palabras en el... Jorge, lo tenemos claro todos, hijo. Lo que estamos hablando ya aquí con claridad. Lo tenemos claro. No, yo te voy a hacer una pregunta y tú, si quieres, la contestas o no. ¿Tú consideras
que Ortega Cano maltrató a tu madre? Yo considero que Ortega no le dio a mi madre la vida que se merecía. Muy bien. Y considero... Yo también lo considero. Esa conjetura o esa... De resaca y de lado. Yo creo que he explicado mil cosas, que creo que la gente no es tonta. Que bueno, creo que ya hoy... Algunos sí, Rocío. Tres cosas algunos que digas, sí. Se sabe perfectamente de lo que se está hablando. Y que creo que eso lo debería de dirimir... Gracias, María. ...una persona que sea un juzgado o un especialista. Que yo, vuelvo a repetir, no tengo ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Si Ortega me demanda, si me denuncia... no tengo, de verdad, que creedme que no tengo ningún tipo de problema porque puedo probar cada cosa que digo. ¿Y por qué te un beso, Amparo, guapa. De pero espera, esto lo va a contar ahora, pero tú... ¿Qué? ¿Consideras, según lo que tú has visto, sí, que Ortega maltrató a tu madre? Vale, vamos a decirlo, no le dio buen trato. No le dio buen trato. Te voy a hacer esta misma pregunta. ¿Sí? Toma. Conforme vayan sucediéndose sí los episodios. Vale. Y yo, ¿puede ser que quepa la posibilidad de que la respuesta varíe? No, y la respuesta está clara, Jorge. José, también te digo una cosa, y esto sirve para Ortega. Lo que pasó, pasó y está claro lo que pasó. Para Chayo, para Gloria, no cambia. Para libretas, para todos. Yo estoy aquí. Quien quiera venir, que venga. Quien quiera preguntar, que pregunte. Brava. Y yo voy a bailar al son que me toquen. Brava. Y voy a sacar documentación al son que ellos vayan queriendo que yo saque. Y tengo documentación para dar y tomar. Toma. Toma, bravo, 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 bravo. Mamá ya no se calla, mamá ya no se calla. Amador, mirad por lo que nos hemos encontrado repasando sus memorias. Os leo. Reconozco que alguna vez algún resbalón he pegado. Pero lo de infidelidad son palabras mayores. No, Amador infiel, hombre, no. Amador no. Mientras su novia oficial cuidaba a su madre, que estaba con una enfermedad, ahí al pie del cañón, él estaba en Alicante fungiendo con la Rosa Pepi. Pero Amador infiel, no, hombre, no. Eso no, infiel no, no. Solo que tenía novia y la engañaba con otra, pero infiel no, No. Nunca jamás. Dejémoslo en algún roneillo. Sí. Porque si le pasa a tanta gente, yo lo tenía más fácil. Para mí, la infidelidad es quien deja a su familia y se va con otra persona. ¡Ah! Lo que sí he reconocido es que... O sea, que es infidelidad, si dejas a tu familia es infidelidad. Si sigues con tu mujer poniéndole los cuernos, no, es infidelidad. Pues son los cuernos de la suerte. Oye, te ponen los cuernillos de la suerte, que luego te vale para todo el día, te da todo el día suerte. Oye, el Amador, qué majo es Amador, oye. No era infidelidad, ¿eh? Eso no. Infidelidad es si dejas a tu mujer ya por la otra, sí. Pero si la estás engañando mientras, pero estás en tu casa con tu mujer, eso no es infidelidad. Ya lo sabéis todos, ¿no? Que siempre he sido un poco sinvergüencilla. Hombre, un poco ha sido muy generoso. Ha sido mucho y lo sigue siendo. Eso no nos cabe duda, vamos. Un poquillo, dice, un poco sinvergüencilla. Ay. Atención, porque... Vamos a escuchar a una mujer, Carmen Moreira. Anaís, dímelo claramente lo que tenga que decir para que no meta yo ningún tipo de patita. Atención, porque Carmen Moreira... Carmen... Otro día porque lo llamaron, tu hermana, y decía que dejaba a la mujer, que no la quería ni ver y que ya se os había acabado. Y se llevó los 4 días llorando por sus hijos porque decía que le daba mucha pena dejar a sus hijos. Sí. Pero que a la mujer la dejaba y que no volvía con ella. ¡Oh, Rosa Pepi! Y su hermana lo obligó a irse y yo lo tuve que llevar a su casa obligado porque él no quería. Yo asustada porque estaba asustada por ver una niña con 20 años. ¡Madre mía! Y a mí me venía muy grande. ¿Y de cuántos años antes estamos hablando? Estamos hablando de hace, fíjate... 39 años, porque yo tenía 20 años. Tengo, o sea, que ya quería dejar a Rosa Pepi. 40 años, Amador Moedano dice que no soporta a Rosa Benito, se planta en tu casa, que ya era innovio, ¿no? Sí, que
llevábamos ya un año y pico, porque nosotros estuve en Madrid 2 años y yo hasta los 6 meses. Un año y pico de novios, y que pero Amador estaba casado, ¿eh? Amador estaba casado, pero llevaba un año y pico de novio con esta señora. Es que vamos. ¿Pero qué se puede esperar de gente así? ¿Qué se puede esperar de gente así? Que se la dan a cualquiera que esté a su lado, mujer, hijos, hermana, padre, madre, les da lo mismo. ¿Qué se puede esperar de ellos? Ay. ¿Qué no empecé a salir con Amador? Y escucha una cosa. Tenía novia, oye. Estabas con él y todo eso, ¿no? Como el Penas, casado y con novia. Que yo aguanté 6 meses sin acostarme con él. Además, yo fui con el primer hombre que me acosté, porque en aquella época no como ahora. Pobre mujer. Época, yo tenía un novio, 4 años tuve con un novio mío, pero ahí no hacíamos nada. O sea que tú perdiste la flor de tu secreto con Amador. La flor de tu secreto. Digo, la flor de mi secreto con Amador, con ese sinvergüenza. Qué lástima, pobre mujer. Y entonces... Vaya comienzo. Y él decía que iba a dejar a Rosa, ¿no? Pero que se iba a ir contigo. Sí. Sí, que la dejó, que no que la iba a dejar. Ah, que la dejó. Que le llamaron a mi casa, la hermana... diciendo que volviera a su casa. Gloria, estamos hablando de Gloria, no de Rocío. Estamos hablando, yo creo que era que fue Gloria. Yo estaba en una perdida, porque a mí aquello me venía muy grande, aquella situación. Qué fuerte. Pero vamos, yo no creo que fuera Rocío, yo creo que era Gloria. ¿Estabas enamorada de Amador? Estaba muy enamorada de Amador. Pobre mujer. Muy enamorada, por eso me pasó todo lo que me pasó. Claro. Y entonces cuando ya se enteró mi padre, porque llamaron a mi padre... De que yo estaba con Amador, mi padre ya me obligó a irme para Sevilla y se acabó la relación. Pero cállate, que lo más gracioso de todo fue lo siguiente: cuando yo llevé a Amador a su casa, me llama Rosa y me dice, espérate que se va a poner Amador. Y se pone Amador y me dice, mira, que yo de quien estoy enamorado es de mi mujer. Madre mía. Pero que ahí no termina la cosa. A los 2 días. Quedo yo con Amador en un par al lado de la oficina de él. Y me dice, te juro por la Virgen de Regla que tenía una medallita de la Virgen de Regla. Que yo te dije esto porque estaba mi mujer al lado y me obligó. Que desde que estoy enamorada de ti, yo tengo un cachondeo. Ahora me río. Qué mentiroso. En aquel momento no lloré todo lo que tenía que llorar. Pobrecilla. ¿Cuánto te duró el duelo? El duelo me duró 2 años o 3. ¿Lo volviste a ver algo? No, ese acuerdo, es que yo dejé de cantar por eso. ¿Dejaste de cantar por eso? Sí, yo muchas veces he pensado que su hija no triunfa porque está pagando lo que hizo conmigo. Bueno, esto ya es mucho. Bueno, Carmen, no. Su hija no triunfa porque no tiene talento. Porque canta y ya está, pero talento no tiene. Pero vamos a ser sinceros, Chayo no triunfa por eso, coñi. Porque no tiene talento y está muy anticuada con las coplas y las canciones estas del año catapún. Por eso no triunfa, hombre. Es por eso. No es por el karma de lo de su padre, ¿no? Es porque es que no, cuando si no tienes talento, pues claro que vas a triunfar, coño. ¿Cómo vas a ser si no vales? Suponer, la ciencia no sé qué diría de todo esto. Sí. Carmen, durante los 4 días que estuvo en tu casa llorando sin parar, sí. ¿Hicisteis el amor alguna vez? Pues sí que lo hicimos. Es que nosotros estábamos muy enamorados los dos. Ay, ay, ay. Vamos, él no estaba enamorado de mí. Eso no, lo él no. Eso lo he visto yo después con los años. Pobrecita. Eso lo he visto yo después con los años. A mí, el primer trabajo que hizo Amador de representación mía fue enamorarme. Y Carmen, una cosita. Ahora, con el paso de los años y con la experiencia que nos dan los años. Sí. ¿Qué nota le pondrías a Amador como amante? Hoy, pues como amante un 5. ¿Raspao? Pero raspao. Raspao. Carmen, eres puro oro. Ojalá pueda conocerte en persona. Gracias. Nada. Ay, raspao. ¿Cómo ha sido? Déjame darle un poco de... Venga, dale. Mira, Matamoros. No, oye, que resulta que hay una factura de Chayo que cobró 3.000 euros. Y me ha dicho, no. Eso es el traje que le regaló Rocío para la actuación. ¡Qué mentiroso! Que valdría eso 3.000 euros. ¡Qué trileros! Digo que no. Digo que todo el tema de vestuario... ¿Pero qué va a valer 3.000 euros el traje que llevaba Chayo? ¿Pero te está puesto loco? ¿Va a valer esos 3.000 euros? ¡Madre mía! ...de artistas, etcétera. Está aparte y llega casi a...
200 y lo cobra él, la anotación que pone en la factura, no pagar a la cuenta de ensayo, lo cobra él, el supuesto traje. Si me dejas, te lo cuento, si me lo quieres contar tuyo, encantado. No, te digo, como que ha vendido tu traje. Y entonces le digo, no, Amador, esto es una factura aparte, esto es el caché. Dice, pues mira, si esto está así, la verdad es que no me acuerdo. Claro. Y si no me acuerdo, no pasó. Y si no me acuerdo, no pasó, exactamente, como la canción. Me gustaría utilizar el último minuto para recordar a Jesús Quintero, que ha fallecido hoy. Grandísimo periodista, uno de los mejores comunicadores. La verdad que sí. Que tenía una vinculación especial con tu madre. Fue probablemente, yo creo, la última entrevista de tu madre, que fue una entrevista absolutamente maravillosa. Bueno, yo quiero mandarle un beso y mucha fuerza y mucho cariño y mucho amor a sus hijas, a su familia, y yo sé que en estos momentos no sirve de nada lo que a uno le digan, porque no te reconforta nada, pero vaya por delante mi cariño, nuestro respeto y nuestro amor para... Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en estos momentos, para una persona que ha sido tan importante en este país, creo que para su familia saberse reconocido, admirado y aplaudido, yo creo que en cierta manera sí que dentro del dolor sí que reconforta. Pues vaya por él. Bueno, pues eso. Un aplauso para Jesús Quintero y otro aplauso para Rocío, porque vamos, es que no se puede estar mejor. Vamos a ir acabando, pero un momento, porque ahora ya como no tengo esto, no hace falta que lo tenga tan fuerte, supongo. Me estáis diciendo por aquí que Rocío Flores, un momento, algo de chance, a ver, que Rocío Flores, le han preguntado, un momento, vamos a verlo. Reaparece Rocío Flores, evidencia su distanciamiento de Olga Moreno. ¡Ah, lo de Olga Moreno! Llevo 7 horas de diferencia horaria, 11 días fuera de mi casa, no tengo nada de idea de España y no voy a decir nada porque no sé nada. ¿Eso es lo que ha dicho de Olga? Esto ya es lo último de lo último y ya me queda por escuchar a las 11:30 de la mañana. Que le han dicho algo, ¿no? De Olga. Bueno, no dice nada Ro Flores. Paso de verle la cara esa que pone de acelga. También Ortega Cano, espérate. Ortega Cano da a Rocío Carrasco donde más le duele. Y dice Ortega Cano, su madre estaría sufriendo muchísimo, seguro. Otro igual. El Cani. Su madre estaría sufriendo hace años de ver cómo le estáis poniendo a su hija. Pedazo de cara dura, otro cara dura. Su madre estaría revolviéndose desde hace años viendo las mentiras que has dicho tú de su hija, después de lo que te tapó a ti el jurado. Se le tiene razón, estaría sufriendo muchísimo su madre de ver las alimañas que sois todos. Hombre, coño, otro diciendo que su madre estaría sufriendo mucho, segurísimo, claro que sí, de veros a lo que habéis hecho durante todos estos años, seguro que estaría la pobre, vamos. ¡Ay, qué morro! Otro. A ver, lo que dice, pues eso, que sí, su madre estaría sufriendo muchísimo, seguro. Anda, ahora se preocupa por la... Esto es buenísimo. Ahora se preocupan por los sufrimientos de Rocío Jurado, ¿eh? Cuando estaba viva Rocío Jurado, hacía lo que le salía del pene, vamos, hablando así mal y pronto, desaparecía, hacía lo que le daba la gana, su madre, su mujer ingresada allí por allí, por Houston, a su libre albedrío... Y ahora dice que sufriría muchísimo Rocío. En vida es cuando la hicisteis sufrir vosotros, en vida. En vida sufría y te tapaba a ti muchas. Y pasaba vergüenza a tu lado, que no me extraña que pasase vergüenza, porque es que es para pasar vergüenza. Las cosas que se ven que hacías. Y los aspavientos que le hacías y cómo la tratabas. Y ahora dice que estará sufriendo mucho. Es que no tienen vergüenza ninguno, ni la han conocido, ni vamos, nada. Nada de nada. Ahora dice que está sufriendo Rocío, pero Rocío estaría sufriendo de ver el machaque que lleva su hija y que os habéis juntado al pena para machacarla. Eso sí que estaría sufriendo Rocío. Y de ver cómo vas de viudo doliente cuando estando casado con ella pasabas 3 kilos de ella y le liabas una detrás de otra. Y que ahora vayas de viudo doliente para llenarte el bolsillo. Eso también estaría sufriendo mucho la jurada, muchísimo sufriría. Madre mía, qué gente... ¡Ay, qué gente! Pero vamos, menuda lotería le tocó a la pobre de Rocío Carrasco de familiares así, de una parte de la familia. Menuda lotería, es que te toca esto y ya date por jodido. Vamos. Rocío tiene fenómenos poltergeist en su casa, de los bailes que se pega su madre a cada zasca que da. Desde luego su madre tiene que estar...
si está, estará orgullosa de lo que está haciendo su hija, de cómo ha luchado, de cómo ha remontado y de cómo ha salido del pozo en el que estaba, en el que todos querían que siguiese ella. De eso estaría orgullosa y, desde luego, avergonzada de todos estos. De esto sí que estaría avergonzada. De sus hermanos, del tipejo este con el que estuvo casada, de la mujer con el que estuvo casado su primer marido y de todo eso sí que sentiría mucha vergüenza, no tengo ninguna duda. Que acaba de llegar otra vez y tal, verlo, me encantaría verlo en diferido cuando acabe. Bueno, Argi, pues nada, luego, hija, si puedes verlo, niños, que también estar aquí 2 horas, pues hay gente que tiene cosas que hacer y es normal. Pero bueno, luego se puede ver. Cuando sales del pozo te vuelves ave fénix, es verdad. Ella dijo que ya no es ave fénix, que ahora ya es águila directamente, o sea, que ya está liberada totalmente. Ha pasado de ave fénix a águila, lo dijo ella, o sea, ya volando libre. Toma por saco todos. Su madre estará bailando y aplaudiéndole a su hija, vamos, desde luego que sí, desde luego. Y sí que habrá sufrido de ver lo que llevan machacándola. Y ella callada, callada, callada. Y ellos seguían y seguían. Eso sí que haría sufrir a la jurado, desde luego. Buenas tardes a todos. Venga, Lucy, guapa. Buenas tardes a ti también, cariño. Un besazo, que siempre eres adorable, de verdad, Lucy. Es que siempre tienes un comentario bueno, amable. Eres maravillosa, Lucy, de verdad. Maravillosa. Jesús Quintero, pues sí, Jesús Quintero, pues un grande, un tío súper culto, debe tener, vamos, hablar con ese hombre debía ser una experiencia, una persona con esa cultura y maravilloso, pues sí. Pero bueno, ha vivido como ha querido, era un hedonista, vivía la vida, le gustaba la buena vida y ha vivido como ha querido, ha tenido, pues ha sido un buen profesional, un tío respetado. Bueno, ha llevado una buena vida Jesús Quintero, no sé si ya los últimos años el pobre que estaba en una residencia y tal. Pero bueno, ha llevado una vida muy digna y, pues eso, un tío respetado por todo el mundo, un buen profesional, pues ya quisiera muchos poder decir eso, ya quisiera muchos. Amigo de sus amigos también. A ver, venga que nos vamos ahí. Si estaría sufriendo por veros a todos, ¿cómo tratáis a su hija? Como ella decía, sangre de mi sangre. Ahí está, es como la Rosa Benito. Es que mi cuñada dijo de su hermano esto y con eso me vale, coño, y no te vale lo que decía de su hija, que a su hija, no, que a mi niña no me la toque nadie, que no me la toque ni el aire a mi niña, de eso no te vale la palabra de tu cuñada que la habéis pisoteado. Ay, Ana García, su madre se volvía a morir si viera lo que le hace a su familia esta, pero señora, oiga, señora, la que usted también sí que es una desvergonzada usted, anda. Váyase por ahí, señora. Gracias, Maite, guapa. Maite M, por ahí me ha hecho el quite. Muchas gracias, Maite. Merce dice, pobre Rocío Carajo, si supiera lo que le iban a hacer a su hija, lo mataba. Vamos. Los había dejado sin alpiste, pero desde el principio, a que se buscasen la vida. Les hubiera ido, vamos, si es que no vale ninguno. ¿De qué hubieran trabajado? De nada, no vale ninguno para nada. El cuñado le tiene que buscar un puesto. La hermana no ha trabajado en la vida. Rosa Pepi, 4 rulos por 2.000 euros. El otro, que ya lo veis, que en vez de trabajar lo que estaba era pelando la pava por ahí con unas y con otras. Madre mía. Pues menuda mochila llevaba la pobre la jurado. La más grande se hace polvo ahí donde esté. Menuda mochila. Que con lo que estaba pagando a estos, podía, lo que yo os digo, a los mejores profesionales que había en España en esa época, la mejor peluquera, la mejor estilista, el mejor representante, lo mejor podía haber pagado a esos precios. Y tenía allí, pues, a 4 desoficiados allí de la vida. A esos tenían la pobre mujer por la promesa que le hizo a su madre y por taparles toda la vergüenza. A lo que querían que hiciese su hija, pero no, se ha salido mal ya la jugadita. Señora, otra vez la señora esta, pero yo no la hemos eliminado. Madre mía, señora. De verdad. Váyase usted por ahí. Bueno, venga, nos vamos a ir despidiendo por aquí. Venga, a ver qué. A eso le pasó a Rocío Jurado por no estar en contra de la autonomaquia. Sí. Me voy con la comida esta mañana, guapísimas. Adiós, Antonia, guapa. Antonia Muñoz Nieto, que se va. Nos vamos a ir todos. Rocío Magenta, ya lo repito otra vez. Rocío Magenta tiene canal. Se llama como su nick. Rocío Magenta. Tenéis que buscarla. Os suscribís porque es carrasquista. Sube unos vídeos muy chulos, muy interesantes. Y nos tenemos que apoyar todos, que si no los trinkers estos se nos suben a las barbas, ¿no? Ay, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Loli Gil Ortega, solo deberías hacer examen de conciencia por tus actitudes y vídeos. Pues eso es lo que lleva también. Yo creo que eso es lo que refleja físicamente, que está cada día, pues se está consumiendo como una momia. Y yo creo que eso es también, pues, lo que lleva en la poca conciencia que parece que tiene Ortega Cano. Pues eso es lo que lleva también. Y se ve reflejado, pues, en el rictus, en todo.
Rúa Menor dice, hoy es la primera vez aquí y me está encantando. Pues bienvenida, bienvenido, no sé, yo creo que eres chica, no sé, bienvenida. Y espero que venga más a menudo, que disfrutes, aquí nos lo pasamos, pues criticamos, cortamos trajes, a veces lloramos también, nos reímos y jodemos un poco a los trinkers, de todo un poco. Aquí te lo pasas bien, sí, sí. Tenemos un poquito de todo, un poquito de todo, somos a veces muy buenas, a veces muy malas, pero siempre maravillosos, somos los mejores. Muy pocos hijos hubieran defendido a una madre como lo está haciendo Rocío. Pues es que ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. La figura de Rocío Jurado está más viva que nunca, más respetada que nunca. La ha dado a conocer a mucha gente de otra generación que no tenía ni idea de quién era Rocío Jurado ni de las canciones de Rocío Jurado. La ha puesto de actualidad, la ha dado un toque moderno. Y vamos, es que lo único que ha hecho es que la figura de su madre se siga respetando todavía más, lo del museo. Por favor, no toda la caspa y la cosa esta que hacían estos de cementerios y de tontería nada más que para lucirse ellos. Hombre, hombre. Graciñas, ay, Graciñas, dice. Qué bonita. Bueno, venga, venga, voy a ver qué más. Pepa Maricón les dice, hola, su madre debe de estar bailando y su padre no cabrá donde esté del orgulloso que tiene que estar de su hija y de cómo está haciendo lo que él no pudo hacer. Pues sí, pues sí. Pero ya veréis el fin de semana, Emma, ¿eh? El fin de semana viene, viva la siesta y empieza Emma con las dos versiones, no sé qué, no sé cuánto. Ya lo veré el fin de semana. Yo le he escuchado a Chayo poner la excusa que cobró en la gala porque su tía le quería regalar un vestido. Paula, dice Paula. Pero un vestido de 3.000 euros nos parece muy caro, un vestido de 3.000 en aquella época, 3.000 euros un vestido. Hombre, hombre, qué no, trolas, trolas y más trolas. Es que quieren tapar una mentira con otra mentira, ya lo sabemos, es que es su táctica de siempre. Gracias, Carmen, hasta mañana. Bueno, lo elegir, guapa, nos vemos mañana, ¿eh? Mañana nos vemos aquí, paso lista de todos. Un besito, buen día, vale, Maripepa, dice, porque los estaba poniendo en su sitio a todos. Pues eso, ya lo ha dicho, que es que ya tiene documentación para el son que ellos toquen, lo que quieran, ¿no? Pídeme esto que yo te lo doy, ya está. Jesús Quintero, venga, pues nos vamos a ir ya, venga, me voy despidiendo, muchísimas gracias a todos, a todas, a los nuevos suscriptores, os lo digo, si me dejáis like, si me dejáis comentarios, si compartís el vídeo por ahí en redes sociales, todo eso pues me ayuda a mí, a ver si llego ya a los 2.000, que me falta poco, venga, a ver si llego. Pues muchas gracias para hoy quien, a ver quién, vale, para Carmen Santiago, para Vida Siempre, para Ana Karina, para Gisela, que también me ha mandado alguna cosilla, para Nuria 33 Sabiduría, para Adriana, que nos han mandado audios. Y ahora vamos por aquí con mis chicos y mis chicas maravillosos. Pues un besazo, muchísimas gracias. Machaleña, Maripepa Maricole, Rosalud Perdigón, Juana González Moral, Leo, Arlén, creo que también ha estado por aquí, Carlos Favelo, María del Carmen Hernández también, muchas gracias. A, que siempre comenta en mis vídeos. Juana González Moral, Graciela Rodríguez, Andy, Alejandro, Loli Gil, Anónima González, también por aquí, María Jiménez, Elena Méndez, Meni, Amparo Giner, un beso, Amparo, cariño. Espero que ya estés un poquito mejor de la rachilla esa. María Rico también. Muchas gracias a Maite M también, que me ha echado ahí una manilla, mi Maite. Gracias, Maite. Esther Torralba también, Paula M, María Martínez, Rúa Menor, que ha sido su primer día, bienvenida Rúa, Tere Magui también, Andy Rosa Arroyo, Rocío Magenta, nuestra compañera que tiene canal, Graciela Rodríguez, Rosa Arroyo, me estoy repitiendo, ¿verdad? Mercedop, también a Carmen, que es la moderadora de Lau y Miquel, que me ha mandado un saludo, muchísimas gracias Carmen por seguir mis directos también, un besazo. Y vale, vale, pues yo creo que ya estáis siempre, a ver si veo a alguien por aquí por el final. Vale, Ea Molina también, Cristina Pérez, Anónima, Graciela, muy bien, muy bien. Eso, el canal de Rocío Magenta, que hay que seguirla también, es nuestra compañera, ¿eh? Amiga nuestra que defiende a Rocío también y somos otro un poquito más para defender a Rocío. Venga, pues muchas gracias, nos vemos mañana. Arlén, Arlén, un besazo Arlén, que acaba de volver Arlén. Luisa Mora también por aquí, ¿quién más, quién más? Venga, un saludillo final al que quiera, que ya me voy. Pues ya está por ahora. Vale, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos mañana, supongo que sí, claro. Nos vemos mañana y seguimos comentando a ver qué pasa esta tarde en Sálvame, a ver los movimientos estos de los trinkers, pues ya sabéis, mentiras, mentiras y mentiras. No hay nada más. Nada contrastado, nada, ningún papel, nada oficial, todo tronas.
Bueno, venga, pues nos vamos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un beso. Adiós, os quiero. Yeah.